Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor, el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hojas higueras. Fue una escena terrible después de la caída. Aleluya, Señor. El real amor, el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas higueras. Pero Dios descendió y le reveló el secreto, le mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el cordero, el misterio de la fiesta,
de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia, pero Dios descendió y le reveló el secreto, le mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Gloria al Señor. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. En la gran escena, para poner fin a la caída, un ángel fuerte, que pregonaba la gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, gloria al Señor. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno. El misterio de redención. Pero el cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio séptuple. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Podemos tomar y comer del árbol de la vida. Pero el cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio séptuple. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida. La gran escena para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz:
¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el cielo y en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio secreto. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida. Pero el Cordero que fue inmolado vino a escena. Tomó el libro sellado, gloria al Señor. El libro sellado. Misterios, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida. Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio de tu fe. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida. Gloria al Señor. Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida. Thank you.
Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de esta tarde y vamos a compartir también con todos vosotros la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios y entendidos, pero fue revelado para pequeñitos que quieran aprender. En esta tarde vamos a continuar con la lectura de estos mensajes y para eso vamos a pedir primeramente la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe y todo lo que hagamos sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Dios Todopoderoso. Nos inclinamos nuevamente en esta hora, Señor, en este punto de la tierra, Señor, para rendirte gratitud, rendirte, Señor, nuestro amor, nuestro cariño, oh Padre amado, que tenemos tanto con tu palabra, oh Padre amado, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y por todo el mundo, oh Señor. Y en cada tiempo tú has enviado un mensaje glorioso, Señor, y han pasado más de 6,000 años, oh Padre amado, y tú has cumplido al pie de la letra todo lo que tú has propuesto, oh Padre amado. En Daniel, Señor, tú dijiste que yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pero tú le dijiste, Señor, que cierre el libro, que será para este último tiempo. Entonces Apocalipsis 17 entró en la escena, Señor, sino que en los días de la voz, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así le anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces en esta tarde, sabiendo de que en qué tiempo estamos viviendo y que los siete sellos están abiertos porque tú enviaste de este mensajero profeta gentil, Señor, entonces estamos seguros de que tu palabra llegará a efecto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre amado. Pero también estamos contentos de que tú dijiste en Filipenses que, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh Señor Dios Todopoderoso, todo has puesto en la Biblia para que nosotros creamos, oh Padre amado. Bendice grandemente al alma, al corazón, que estarán en la cena también, en este compañerismo. Bendice, Señor, a los que también estarán escuchando, Señor, porque tú dijiste en la Biblia que bienaventurado el que escucha. Oh Padre amado, también cuando tengamos que lecturar, encontraremos, como dice la Biblia, que ni siquiera un punto, una coma pasará de la ley. Oh Padre amado, bendice y abre vuestra sabiduría, vuestro entendimiento para poder entrar en la cena, por lo menos de aquellos varones quienes lograron transcribir la voz de nuestro profeta, Señor. Ellos supieron dónde poner una coma, dónde poner un punto y coma, dos puntos, signos de interrogación, signo de admiración, paréntesis, comillas, y todo eso vamos a encontrar, oh Padre. Bendice grandemente, Señor, entonces podremos entrar en la unción de aquellos. Si logramos eso, estaremos entrando, Señor, a la voz mismo del profeta predicando esos cultos gloriosos que tú estabas abriendo, Padre. Y si logramos hacer eso, entonces estaremos en la unción tuyo, Padre, haciendo, compartiendo y teniendo este compañerismo contigo, Padre. Bendice grandemente, entonces, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Vamos a continuar con la lectura y compartiendo también este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías. Habíamos quedado en este mensaje siguiendo en el orden cronológico. Estamos en este mensaje titulado El Cristo Identificado de Todas las Edades, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 17 de junio del año 1964. Vamos a continuar en los párrafos 52, pero regresemos un párrafo para formar el cuadro. Dice párrafo 51. Ahora, nosotros los anglosajones, nosotros ni siquiera estábamos buscando a un Mesías. Nosotros éramos paganos, con garrotes en la espalda. Nosotros estábamos adorando ídolos. Pero los judíos y los samaritanos, los dos, estaban buscando al Mesías. Párrafo 52.
Y Él solamente viene a los que están buscándolo. Piensen en esto durante esta reunión. Él solamente se junta con los que están buscándolo. Finalmente, luego Él necesita. Iba a Jericó un día y necesitaba pasar por Samaria, el cual estaba arriba cerca de las montañas. Él bajó al lugar. Ahora, lo vimos identificarse como el Mesías, conociendo su señal mesiánica, y ellos la blasfemaron. Entonces Él necesitaba pasar por Samaria. Ellos estaban buscando un Mesías también. Entonces Él llegó a una ciudad llamada Sicar, como a las 12. El pozo, allí todavía. Ellos solamente se estaban a un lado, justo afuera de la puerta de la ciudad, donde la bomba pública. Todos venían por el agua. No es una bomba, solamente lo bajaban con un cigüeñal y sacaban el agua. Y ellos tienen las jarras grandes, lo siguen haciendo hoy en día. Y qué balance. Algunas de ustedes, mujeres caminando con libros en la cabeza, deberían ver cómo aquellas mujeres pueden poner una jarra de 5 galones encima de la cabeza y una en cada cadera y solamente caminar, hablar y balanceándole perfectamente. 53. Y bajando como a las 11 del día, cuando ellos llegaron como a las 12, y Él mandó a los discípulos a la ciudad para comprar víveres. Y había una mujer en la ciudad de mala fama. Ella no se le permitía estar con los demás mujeres. Entonces ella vino al pozo por su porción de agua. Y cuando ella estaba por bajar su jarra, ella miró sentado allí en la pared un hombre que habló con ella. Dijo, mujer, tráeme de beber. Ahora, ellos tenían segregación estricta, los judíos y los samaritanos. Y ella le hizo saber muy rápidamente que no era la costumbre que un hombre de su tipo le pidiera un favor de ella, una samaritana, porque los judíos y los samaritanos no tenían sentimientos el uno por el otro, no tenían nada en común. Él dijo, pero si supieras con quién hablas, pedirías a mí de beber y te daría agua que no vienes a sacar aquí. 54 el párrafo. ¿Qué estaba haciendo él? Contactando al espíritu de la mujer. Él era un profeta. Y la discusión era si deberían adorar en Jerusalén o en la montaña. Él dijo, el Padre busca a los que adoran en espíritu y en verdad. Y él siguió hasta que encontró lo que era el verdadero problema de la mujer. Él siguió hasta que encontró su problema. Todos sabemos lo que era, los que leemos la Biblia, San Juan 4. ¿Qué encontramos? Ella tenía demasiados esposos. Él dijo, ve a traer a tu esposo y vengan. Ella dijo, yo no tengo ningún esposo. Él dijo, has dicho la verdad porque has tenido 5. Miren la diferencia de aquella mujercita y los sacerdotes de aquel día. Ella dijo, Señor, percibo que eres un profeta. Ahora, nosotros no hemos tenido ninguno por 400 años. Yo percibo que tú eres un profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, esto es lo que hará. ¿No es así? Él nos mostrará estas cosas. Él nos dirá esto. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Párrafo 55. Solamente un hombre ordinario sentado allí, solamente de 30 años de edad. A lo mejor parecía de 50, porque ellos acababan de decir en San Juan 6, eres un hombre con ni siquiera 50 años y dice que viste a Abraham. Ahora sabemos que tienes un diablo. Pero él dijo, antes de que fuese Abraham, yo soy. Y sí, allí estaba él. Solamente un joven, probablemente un poco canoso en la barba, su obra, su cuerpo humano era frágil, sin atractivo para que le deseemos. Solamente una piel de tejón otra vez, pero lo que estaba adentro era Shekinah. Lo que estaba adentro era Dios. ¡Dios! ¿Qué era? Allí estaba Él, identificado, la palabra de Dios, sabiendo el secreto de su corazón.
Bien, era la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sigue haciendo esto, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo encuentra en su pensamiento ahora. Noten, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 56. Ella corrió a la ciudad y dijo: vengan a ver un hombre quien me dijo que hizo. ¿No es este el Mesías? Si esto era la señal del Mesías al judío y al samaritano, y él no tiene respeto de personas, el mismo ayer, hoy y por los siglos, y esto era el final, cuando Dios dejó de tratar con judíos y samaritanos. Y este es el fin de la dispensación de los gentiles, cuando Él ha subido por los reformadores y así, hasta el fin, y prometió, como era en los días de Abraham, así será cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado a los gentiles en el último día. ¡Él volvería! Párrafo 57. Se podría decir a ti aquí, pero déjeme apurarme ahora porque son las 9, solamente un poco después. Nosotros vamos a salir antes que las 9:30, y si Dios quiere. 58. Noten, el profeta dijo allí en Zacarías 14:6: será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ahora miren rápidamente. Ninguna escritura puede ser quebrantada. Todo tiene que ser cumplido. Ahora, ¿cómo se levanta el sol? ¿Dónde se levanta? En el este. ¿Dónde se pone? En el oeste. La civilización ha viajado con el sol y también el evangelio. ¿Entienden? Ahora estamos de regreso a la costa oeste otra vez. Si fuéramos a seguir, regresaríamos otra vez al este, cruzar alrededor por el Pacífico al este otra vez. ¡Nada allí! En fin, ahora, la civilización ha viajado con el sol. 59. El Evangelio ha cruzado las aguas. Vino desde el Mediterráneo y cruzó desde San Pablo hasta Alemania. Desde Alemania cruzó el canal inglés a Inglaterra. Desde Inglaterra cruzó el Atlántico a los Estados Unidos y ahora está de vuelta en el Pacífico. Amén. Miren, el mismo sol que se levanta en el este es el mismo sol que se pone en el oeste, S-O-L. Y el mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés en el este, ahora ha sido un día que no podía ser llamado día, es sombrío, un día sombrío. Lluvioso, ¿lo ven aquí en Kansas? Lluvioso, sombrío. Nosotros hemos tenido suficiente luz para unirnos a una iglesia y para hacer estas cosas, suficiente luz para poder movernos. Pero Él dijo, en el atardecer habrá luz, el Hijo volvería y el Espíritu Santo regresando en estos últimos días con la plenitud otra vez del poder de Dios. La palabra manifestándose. Por el luterano. Párrafo 60. Y justo como una pirámide creciendo, los luteranos, la primera reformación, Wesley, Pentecostés, y ahora siendo afinado. Porque cuando la piedra de corona regresa a la pirámide, tiene que cuadrar con los demás. Ni siquiera puede pasar la hoja de una navaja en medio. Es tan perfecto. Y así será el ministerio de los últimos días. Estará tan cerca. Como su mano siendo el positivo y la sombra de su mano siendo negativo. ¿Cómo se hacen? Después de tiempo. Se hacen uno. Se hacen así. Y así es como se hace la iglesia. La novia se hace a Cristo. Se vuelven uno. Como cualquier par de esposos. Ven, ella está llegando a los últimos días. ¿Y nosotros intentamos vivir en el resplandor del otro día? Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Se identifica perfectamente con Hebreos 13:8. Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 61 por último. Si hubiéramos vivido en la edad de Lutero,
miramos aquí atrás en aquella edad, nosotros vemos exactamente en la edad de Sardis que Lutero era el mensajero exactamente con el caballo que fue con ellos, con los demás de aquella edad. No enteramos que la edad de Wesley, la edad de Filadelfia, nos enteramos que aquella gran edad de avivamiento salió el amor fraternal. Encontramos a Wesley perfectamente en el lugar donde la Biblia dijo que estaba. Lo encontramos hoy justo donde él dijo que estaba. Es la hora, el tiempo en el cual estamos viviendo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo a la altura este glorioso mensaje en esta tarde, titulado El Cristo Identificado de Todas las Edades, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 17 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 62 al 71. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Dios identificado de todas las edades. Párrafo. Párrafo 62. Escuchen. Los griegos fallaron de verlo. ¿Por qué? Señor, quisiéramos ver a Jesús. No lo vieron porque él estaba vestido en su templo humano, Dios en un hombre. La carne humana fue lo que lo cegó. Ellos no podían entender. Tú, siendo un hombre, te haces Dios o igual con Dios. Él dijo, bueno, si pudieron llamarlos por la ley, ninguna escritura puede ser quebrantada. Los dicen dioses, así eran, a quienes vino la palabra de Dios. Entonces, él es la plenitud de aquella palabra, la palabra que era para aquel día, el Hijo de Dios, el Redentor. Cuando Dios, él mismo, él vino a la tierra y moró en un hombre para tomar la muerte sobre él mismo, para redimir a todo, aquel árbol fuera del jardín de Edén, no la mujer, el hombre, el segundo Adán, quien murió y entró a la tierra para sacar aquella sustancia, amén, aquellas hojas que habían caído allí atrás, para traerlas en la resurrección. Tanto que podría decir acerca de esto, tardaríamos horas, pero ahora llegamos al grano. Los gentiles de aquel día no lo vieron, porque era en carne humana. Me pregunto si nosotros haremos lo mismo. Me pregunto si cometeremos el triste error que cometieron ellos. No poder verlo, porque él era, él, la palabra de aquella edad, estaba identificado en un cuerpo humano. Un niño que no tenía educación, que no sabemos nada acerca de que él fue a la escuela. No teníamos credenciales hasta que salió de la organización de aquel día. No educación, ninguna reputación de nada, pero un hombre loco, un bebedor de vino, amigo de los pecadores, un hombre volteando el mundo de cabeza, nacido ilegítimo. Su madre se embarazó por un soldado y tomó su nombre como el Hijo de Dios, o llamándose un profeta. Este Galileo, dicho profeta, 64. Pero la palabra de Dios se manifestó. Más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así es hoy en día, cuando vemos este gran movimiento del Espíritu Santo manifestado. Los que lo reciben, a ellos les dio el poder de ser hijos e hijas de Dios. Jesucristo identificado él mismo por su palabra en cada generación. Inclinemos las cabezas.
65. Amigos cristianos, yo quiero preguntarles, vamos a parar y pensar por solo un momento. ¿Esta es verdad o es un error? ¿Lo es? Si es la verdad, lo debemos todo. ¿A dónde vamos? ¿Dónde se termina esto? ¿Cómo puede estar seguro que usted tiene la razón? Ahora, en el principio, él era el verbo. Y la palabra discierne el pensamiento que está en el corazón. Lo hizo por medio de los profetas. Lo hizo por medio de Cristo. Y él lo prometió en los últimos días porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre Celestial, toma tu palabra, colócala en el corazón humano, que ellos, toda la gente juntos en esta noche, este pequeño grupo de personas aquí, nos damos cuenta, Señor, que estamos viviendo en la sombra de su venida y las sombras se están haciendo más positivas cada año. Vemos las señales apareciendo, cosas temerosas, vemos en los periódicos y en las revistas. La luna se está haciendo como sangre. Escuchamos de los terremotos alrededor del mundo, demoliendo todo el mundo. Y ahora, un día agitó a todo el mundo cuando el Hijo de Dios fue oficialmente rechazado y crucificado. Y ahora nos enteramos que un gran grupo llamado el Consejo Mundial de Iglesias, ellos están rechazándolo oficialmente, como dijeron en la edad de la Odisea. Él está afuera de la iglesia, tocando en la puerta, intentando regresar. Y ahora nos enteramos que hubo otro terremoto que ocurrió a esta, no a las otras naciones, a esta nación. Agitó todo el mundo. Jesús oficialmente rechazado. Y él se para rogando en esta noche, completamente identificado, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que los creyentes lo vean, que los enfermos lo vean, Señor, que los que están aquí en esta noche puedan tocar su vestido, como lo hicieron en días pasados. Sana a los enfermos, salva a los perdidos, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. 67. Ahora, solamente un momento para la línea de oración. Tenemos exactamente 15 minutos para salir a tiempo. Ahora, todo lo que yo podría decir, yo soy un hombre. Mis palabras pueden fallar como las de cualquier otro hombre, todos nosotros. Yo les he probado en esta noche que cada profeta, todo lo demás, ellos cometieron sus errores, pero Dios no comete ningún error. Su palabra es la verdad. ¿Cuántos creen que Él es la palabra? La congregación dice, amén. Dios les bendiga. Allí es donde está construida mi fe, en nada menos que la sangre de Jesús. Y correcto, Jesús es la palabra. 68. Ahora yo creo que Billy dijo, ¿él repartió tarjetas de oración? ¿Fueron repartidas tarjetas de oración? Yo no sé. Él dijo primero que no pensaba que habían venido a repartirlas, pero si repartieron tarjetas de oración, correremos una pequeña línea de oración. ¿Alguien? ¿Hay una tarjeta de oración número uno aquí? Veamos, ¿quién tiene la tarjeta de oración número uno? ¿Sí? ¿Usted tiene una? ¿No? ¿La tarjeta de oración número uno? ¿Quién la tiene? ¿Hay una tarjeta número uno? Bueno, quizás no las repartió desde uno. ¿Cuántos? ¿Qué? Alguien dice, aquí está el uno. Oh, sí hay. Sí, bien. La tarjeta de oración número uno, suba aquí y párese junto a mí. La tarjeta de oración número uno. 69. Número dos. ¿Quién tiene el número dos? Número tres. Solamente por unos minutos ahora nosotros. Número tres. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número tres? Miren, hay una persona aquí en una camilla. Alguien revise su tarjeta, si tiene una. Número tres. Número cuatro. Cuatro. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número cuatro? Es una tarjetita. Mi hijo o uno del grupo se baja a tomar las tarjetas.
delante de ustedes y mezclarla, y luego la reparten. Y luego cuando yo, entonces esto muestra una vez algo intentaron vender esta tarjeta de oración. Por esta razón están identificadas así, que no pueden venderlas, porque él no puede. Usted no sabe quién sube aquí. Cuando yo vengo aquí, yo no empiezo de ningún número específico, solamente empiezo de donde sea. Por esta semana se darán cuenta. Cambiaré de uno al otro y arriba y abajo, llegar a estas tarjetas de oración, ¿ven? Entonces, la manera en que hacemos esto para poder decir que cada persona en cada día, repartiendo las tarjetas para que las personas cada día puedan tener la oportunidad de entrar. Párrafo 70. 1, 2, 3, 4, 5. Los llamaré uno a la vez porque no quiero que alguien esté sordo y luego dice, pues nadie me dijo. ¿Ven? Y perdieron su lugar en la línea de oración. Y probablemente con una tarjeta de oración no le darían otra. ¿Ven? Tarjeta de oración número 5. ¿Quién la tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Tarjeta de oración 5. Está bien. Si usted está seguro que tiene el número 5, suba allí. Está bien. Número 6. 11. Tarjeta de oración 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tarjeta de oración 10 y 11. 71. Busquen ahora. Podría ser que alguien esté sordo. Mire la tarjeta de su vecino. Todo alrededor. Supongo que están mezcladas por aquí. Bien. ¿Cuántas son, Roy? Cuéntalas, a ver. 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 15. Bien. Parémonos allí por solo un minuto porque no tenemos mucho tiempo. Ahora, ¿cuántos hay que no tienen una tarjeta de oración y creen que Dios les sanará? Levanten la mano. Dios les bendiga. Así es. Tenga esta fe. Ahora recuerden, amigos, mientras estamos alistando para la línea de oración, ahora no se muevan ahora, solamente por los siguientes 10 o 15 minutos, hasta que nos alistemos, porque, ve, usted es un espíritu. Yo quiero preguntarles algo. Yo dije y leí de la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y solamente temporalmente, no lo he hecho primeramente todavía. Les he mostrado que Él debería conseguir esta misma cosa otra vez en los últimos días. ¿Cuántos creen esto? Malaquías 4 y todo debería regresar otra vez. Él bajarse otra vez e identificarse en un mensaje profético para hacer volver los corazones de los hijos de vuelta a la fe apostólica, pentecostal de los padres. Esto es exactamente lo que debe de ser hecho. No algún credo, pero de vuelta a la fe original. Ahora, nosotros creemos esto con todo nuestro corazón. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Cristo Identificado de Todas las Edades, servicio realizado en Tompeca, Kansas, Estados Unidos, del día 17 de junio del año 1964. En los párrafos 72 dice, para continuar, ahora algunos de ustedes allí que no tienen una tarjeta de oración, ahora recuerden, yo soy su siervo y usted es su siervo. Dios dentro de mí y Dios dentro de usted. Usted está necesitado y yo aquí para servirle. Junta esto y lo hace Dios. Ahora, la mujercita, una vez, déjenme darles otra escritura. Yo creo que está en San Juan. También había una mujercita, ella tenía un flujo de sangre. Digamos que ella no tenía una tarjeta de oración. Y ella quería que oraran por ella. Pero había tantos parados allí. Ella no podía entrar en la línea. Entonces ella dijo, si solamente puedo tocar su manto, estaré sana. ¿Cuánto recuerdan la historia? Pues claro. ¿Y qué hizo ella? Ella forzó un camino por medio de la gente y tocó su manto. Ahora, el manto palestino cuelga libremente y tiene un manto interior también, porque el polvo está en los miembros, ¿saben? Entonces, cuelga libremente.
Ahora, no quizás podía tocar el abrigo de alguien y él no lo sentiría, solamente el borde de su abrigo. Pero, ¿qué tal de aquel manto palestino grande y grueso colgando por sus pies? Ven, él nunca sintió esto físicamente. Pero ella tocó su manto y volvió a meterse entre la gente. Digamos que se sentó. Podría decir que se paró, pero digamos que se sentó. ¿Qué pasó? Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Y saben, el apóstol Pedro pensaba que era tan ridículo hasta que la gente, pues, él le reprendió por ello. En otras palabras, él pudiera haber dicho, pues mira, todos te están tocando. Ellos pensarán esto, estás mal mentalmente, ¿ves? Pues todos están intentando de tocarte, rabí. Él dijo, pero yo percibo que me he puesto débil, virtud. Esto es fuerza, salió de mí. 74. Aquella mujercita ahora trajo fuerza de él. Él buscó entre la audiencia y encontró dónde estaba ella. Y él le dijo cuál era su problema y lo que había pasado. La Biblia dijo que él es ahora un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto esto? Ahora, si usted tiene esta misma fe en este mismo Jesús, hará lo mismo por usted. Ahora, estén muy reverentes, oren, no duden, crean con todo el corazón que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él les concederá estas bendiciones. Párrafo 75. Ahora, Padre, deja que tu gran Espíritu Santo revele a nosotros la palabra identificada en la carne de ellos y mi carne, y que la palabra y la promesa del Evangelio de esta noche que ha sido predicada sea interpretada por el mismo gran Espíritu Santo, porque Él prometió que estaría con nosotros, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesucristo, nos encomendamos a ti con el mensaje. Que tú confirmes la palabra con señales como lo hiciste de acuerdo con Marcos 16. Amén. 76. Ahora, todos muy reverentes, por favor, no se muevan. Siéntense muy quietos. Ven, ahora, recuerden, a veces nos hemos metido en un conflicto. ¿Cuántos aquí son cristianos nacidos de nuevo? Veamos las manos. Bueno, eso está bien, entonces saben de lo que estoy hablando. Ahora, esta es la dama. Esta es la primera dama en la línea. Bien, ahora, esta dama y yo, tanto que yo sepa, somos desconocidos. Una ilustración hermosa de San Juan, el cuarto capítulo. Jesús conoció una mujer en el pozo de Samaria, algo panorámico como esto, la primera vez que se habían conocido en la vida. Y tanto que yo sepa, esta es la primera vez que nosotros nos conocimos. Somos desconocidos el uno para el otro. Si esto es correcto, solamente para que la gente vea que es la verdad, levante la mano. Entonces, ven, esto somos nosotros, la primera vez. Párrafo 77. Ahora, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ahora para hablar con la mujer, la manera que él lo hizo en el pozo, sería para averiguar algo que ella ha hecho. O algo que esté mal con ella, o algo en él, algo de lo cual yo no sé nada, y lo revelaría a ella, el cual yo nunca le he visto. Yo solamente soy la primera vez que yo he estado en esta ciudad, y yo solamente estoy aquí, ella es una desconocida. Ahora, esto comprobaría que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto comprobaría que la palabra sea un discernidor de los pensamientos que están en el corazón. Ven. Ven, comprobaría que él es el mismo ayer. 78. Y aquí están mis manos y mi Biblia. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Dios sabe esto. Ella solamente es una mujer parada allí. Yo no sé más acerca de ella que el más desconocido que está aquí. Pero para ella, esto es la verdad y ella sabe esto. Yo no la conozco, pero él sí. Y Él es la palabra, y la palabra revela el secreto del corazón. Dice las cosas, los errores, lo dice algo. Si ella ha hecho cualquier cosa equivocada, no confesada bajo la sangre, Él se lo dirá. Si ella es una creyente manufacturada, Él se lo dirá. Si ella es una creyente, Él se lo dirá. Si hay algo mal físicamente, le dirá.
Si es algo para otra cosa, Él se lo dirá. Él puede hacer todo esto porque Él es el Dios. Él sabe todas las cosas. Yo no sé. Ella no me conoce y yo no la conozco. Ahora, si Él lo revela de esta manera, ustedes saben que sigue siendo la palabra Hebreos 4:12. La palabra de Dios revela los secretos que están en el corazón. Sabe la condición. 79. Ahora, si Dios revelara esto a nosotros en esta noche, hermana, mientras usted y yo estamos parados juntos aquí, entonces usted sabría que no podría ser yo. Tendría que ser Él. Ahora, yo solamente quiero platicar con usted un minuto, porque hablando en la palabra así, pues yo estoy predicando, ve, y luego regreso yo platicando con usted como él lo hizo con la mujer en el pozo, llevar una conversación con ella hasta que averiguó cuál era su problema. Ahora, si Dios me revelara lo que es su problema, pues usted sabrá si es la verdad o no. Y todos ustedes creerán. ¿Alguien allí afuera conoce a la mujer? Levanten la mano si hay algo. Ah, sí, muchas personas la conocen. Sí, bien. Párrafo 80. Ahora, que el Señor Jesús conceda esto, ven. Esto no sería solamente la palabra predicada, sería la palabra hecha carne, hablando, revelando. Ahora, la Biblia no dice que usted estará parado aquí y que tendría y todo de ello. ¿Y por qué usted está aquí o lo que hizo? No dice esto. Pero la palabra sí baja, que identifica al orador. Ve que la palabra de Dios, luego que el mensaje es verdad, luego Dios está identificando el mensaje que es la verdad. El bautismo del Espíritu Santo y el Evangelio completo tienen que ser la verdad. Entonces, si se identifica correctamente. Párrafo 81 por último. Una cosa, usted está toda nerviosa, muy nerviosa. Usted está perturbada de algo. Así es, está preocupada. Usted ha tenido esto por un bien rato. Y lo que es una condición en su miembro. Es en su miembro derecho. Tiene miedo que sea cáncer. Lo molesta por todos lados. Aquel lado derecho está completamente fuera. Le molesta el estómago. Le dan náuseas. Si esto es la verdad, levante la mano. No tema, solamente crea que Él la sanará. Usted lo cree, hermana. Dice amén. Está bien. Vaya dándole gracias a Dios por ello y que sea sana. Dios le bendiga. Solamente quiero poner las manos sobre usted. ¿Usted cree que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? La congregación dice amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Cristo identificado de todas las edades, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 17 de junio del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 82 al 91. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El Cristo identificado de todas las edades, párrafo 82. Ahora, aquí hay una ilustración otra vez, un hombre blanco o mujer de color, Jesús, un judío, ella una samaritana. ¿Ven? Él les hizo saber que no hay ninguna diferencia en la raza humana. Dios murió por todos nosotros, así es, Él es. Dios hizo de una sangre todas las naciones. El país en el cual nos criaron, cambiando nuestro color, no tenía nada que ver con lo que está dentro de nosotros. Sí, así es. Ahora, usted es una cristiana. Rápidamente yo puedo sentir el sentimiento de bienvenida, que usted es una cristiana. Esto es su espíritu. Esto sería exactamente como él dijo: He aquí un israelita en el cual no hay engaño. Ahora, yo veo que usted ha estado muy enferma. Un examen comprueba que usted tiene cáncer. Así es. ¿Y aquel cáncer? ¿Usted cree que él me puede decir dónde está? De acuerdo con sus estadísticas, aquel cáncer está en el colon. Si esto es correcto, levante la mano.
Ahora sabe que algo está parado aquí que la conoce. ¿No cree que él le sanará? Si su fe puede jalarlo allí, tocar su manto y revelar las mismas cosas que él hizo en aquel entonces, entonces vaya y créalo y se recuperará de esto y estará sana. Si usted lo creerá, solamente creer, solamente así de sencillo, hermana, solamente creer, no dude. Yo supongo que somos desconocidos también, ¿no? El uno para el otro. Nosotros no nos conocemos. Dios conoce a los dos de nosotros. ¿Usted cree que Dios me puede revelar su problema? ¿Cree que Él me podría revelar el problema que cualquiera allí afuera? ¿Que lo cree? ¿Cuántos allí afuera lo creen? La congregación dice, amén. ¿Usted qué piensa de ello? ¿Cree con todo el corazón? Entonces las piedras en su vesícula no le molestarán más. Yo le sentí venir, yo estaba leyendo la mente de la gente. Solamente quería que vieran que yo no estaba haciéndolo. Bien, ¿usted cree que yo soy su siervo? La hermana dice, yo sí creo. ¿Con todo el corazón? Con todo el corazón. Gracias. Usted es una cristiana. Lo soy. Sí, es. Y no una autoestopista. Una verdadera cristiana. Y usted ha nacido de nuevo. Bien, usted cree que yo, siendo su hermano, no sé nada de usted, pero nuestro Padre Celestial, quien nos conoce a los dos, ¿podría revelarme lo que es su problema? Lo creo. Ya veo que usted ha tenido suficiente. Usted tuvo una operación y la operación era por cáncer. Se quitó un seno, así es, y todavía le perturba. ¿Usted cree que estará bien desde aquí y adelante? Pase por aquí creyendo con todo el corazón y Dios le bendiga, que el Señor Dios la sane. Tenga fe, no dude, solamente crea con todo el corazón que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 85. ¿Ahora cree usted, dama? Nosotros somos desconocidos el uno para el otro. Yo no la conozco. Usted no me conoce. Nosotros somos completos desconocidos, pero el Padre Celestial me revelará algo que está mal, algo que usted ha hecho, algo que no había de haber hecho, o debía haber hecho y no lo hizo. Lo que sea, usted creerá que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted sabría que tendría que ser Él que lo hiciera. ¿Es verdad esto? A usted le perturba un crecimiento y ese crecimiento está en la cabeza. Tiene miedo. Sí, ¿usted cree que se quitará ahora que Jesucristo le sanará? Como usted ha creído, así será para usted. Vaya creyendo, amén. Dios le bendiga. Solamente en su camino crea. No dude. Solamente crea con todo su corazón. Tenga fe. No dude, solamente crea con todo el corazón. Su estómago le molesta. Problema de estómago. ¿Quiere ir a comer? Crea, esto es todo. ¿Cómo está usted? Nosotros somos desconocidos. Yo no le conozco. Usted no me conoce. Pero hay alguien aquí invisible, pero velado entre nosotros. ¿Quién sabe lo que es su problema? Yo veo que intenta, sí, es artritis. ¿Usted cree que le sanará de esto? La hermana dice sí. Vaya, créalo, y nunca será lisiada con ellos si solamente lo creerá. Usted tiene muchas cosas que le han perturbado. Un problema de damas por mucho tiempo. Luego, otra cosa, su cosa principal que le interesa de ser sanada es artritis también. ¿Usted cree que le sanará? Vaya, créalo. Esto es todo lo que es, solamente tenga fe y no dude. 87. Yo soy un desconocido para usted. Yo nunca le he visto en mi vida. Hay otra mujer que sigue apareciendo. Si Dios me revelará algo acerca de usted, sí es un tumor enfrentando una operación. Aquella mujercita en esta silla está enfrentando la misma cosa. Es un tumor.
usted cree con todo el corazón, ¿sí? Dios le sanará a las dos si lo creerán. Ponga su mano sobre ella, así es. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, que sea sanada, hermana. 88, ¿ven ustedes? Yo no puedo explicar esto, amigos. No me pidan que lo haga. La presión, el poder. Uno, ¿qué es un tumor? Es un crecimiento. ¿Qué es un crecimiento? Una multiplicación de células. ¿Qué es usted? Una multiplicación de células. ¿Qué es un tumor? En la Biblia le llaman un diablo, un atormentador. Véanlo, gritando por ayuda. Y esto contestó, ¿ven? Dos iguales. Y eso, esto es lo que lo hizo bien. 89, venga, dama. Nosotros somos desconocidos el uno al otro. Usted ha tenido una condición nerviosa por mucho tiempo, el cual le ha causado tener una condición del estómago, problemas del estómago, una úlcera péptica, haciéndose ácido en su estómago y sensible en los dientes, y así. ¿Usted cree que Jesucristo la sanará ahora? La hermana dice, amén. Bien, vaya a comer su cena entonces, crea con todo el corazón. Jesucristo la sanará. Solamente créalo ahora. Aleluya. Gracias, Jesús. Nosotros somos desconocidos el uno para el otro. ¿Dónde vive Dios en un ser humano? En el corazón. Allí es donde está su problema. Está en su corazón. No por falta de Dios, pero por soltar su fe. Para sanar su problema del corazón y se sanará. Vaya creyendo, crea con todo el corazón. Ahora no dude, vaya creyendo. 90. Si pueden creer, todas las cosas son posibles. ¿Cuántos creen con todo el corazón? La congregación dice, amén. ¿Creen que Dios está aquí para sanarles? ¿Están? ¿La palabra está hecha carne? Amén. ¿Qué es? Ahora, no importa cuánto crea yo, usted tiene que creer también. ¿Ven? Aquella mujer tocó su manto, creía. Aquí está un hombre sentado por aquí mirándome. Tiene hernias y hemorroides. ¿Usted cree que Dios le sanará? Si lo cree, usted puede tener lo que pidió. ¿Cualquier otra persona aquí que cree que Dios sana a los enfermos y los afligidos? ¿Usted cree que la palabra en esta noche sabe el secreto del corazón? ¿Cree esto? Bien. Ahora es mucho más tarde que lo que estábamos antes. 91. ¿Cómo creerían esto? Ahora, ustedes saben que la escritura está hecha clara. No dejen que el velo de carne los moleste. Les moleste. ¿Ven? Recuerden, es la palabra prometida de hoy. ¿Cuántos lo entienden? La palabra prometida. Yo no sé cuánta imitación han visto, pero... válgame, Jesucristo prometió esto, y esta es la verdad, ¿ven? Esto es la verdad. Ahora, también dice él, las últimas palabras que dijo antes de dejar la tierra, ascendió al cielo, dijo, váyanse a todo el mundo. Marcos 16, prediquen el evangelio, el que crea y se bautice será salvo, el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Alguna vez lo ha leído? ¿Cuál era la última comisión? Si ponen sus manos sobre los enfermos, se recuperarán. ¿Cuántos saben que esto es la verdad? La congregación dice, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El Cristo Identificado de Todas las Edades, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, del día 17 de junio del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, en los párrafos 92 al 97 estaremos concluyendo. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje. El Cristo identificado de todas las edades, del año 64-06-17, ya para terminar. Párrafo 92. Ahora, cada uno de ustedes, hace unos minutos levantó la mano que era un creyente.
Ahora, pondrán las manos el uno sobre el otro allí. Nosotros no tenemos que seguir. Ustedes saben que él está aquí, porque no se ponen la mano el uno sobre el otro y oran por la persona sentada a un lado. Si usted es un creyente, ahora, él dijo, ahora no es solamente yo, son ustedes, cada uno de ustedes, ¿lo creen ahora? Diga amén, la congregación dice amén. Bien, ahora, mire, no ore por usted mismo, porque la persona que tiene las manos sobre usted está orando por usted, ¿ve? Usted ore por él, y yo voy a orar por todos ustedes. Y si ustedes solamente lo creerán en un acorde, este será uno de los mejores tiempos que jamás han visto. Párrafo 93. La presencia de Jesucristo, la cual debería iluminar la iglesia, para saber que en estos últimos días, donde los credos y denominaciones e ismos y todo han sofocado la palabra, y Jesús, la palabra, afuera de la iglesia, y para verlo regresar entre la gente e identificarse como él prometió en los últimos días, cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado. Él fue revelado en el bautismo, él fue revelado en la sanidad divina. Aquí está él en su último atributo. Recuerden, esto fue lo último que vio Abraham antes de que cayó el fuego y juzgó el mundo gentil. Y antes que llegó el hijo prometido a la escena, Isaac, esta es la última cosa que la iglesia cristiana verá en señal de milagro, hasta la apariencia de Jesucristo. Si Dios no me ha dado favor delante de ustedes, créanme, en el nombre de Jesucristo, no falta nada en la Biblia que hay que hacer menos tomar la marca de la bestia. Y ustedes tienen el sello de Dios. Párrafo 94. Oren por aquella persona acostado allí, sentado a su lado. Ponga su mano sobre él. Yo estaba buscando inválidos. No veo a ninguno. Pero aquella camilla, yo creo, ya ha sido... Oh, bien. Pongamos sus manos, el mano sobre el otro y oren. Párrafo 95. Querido Jesús, gran inmaculado Hijo de Dios, del Dios viviente, quien está aquí en esta noche en forma del Espíritu Santo, cambió su forma y bajó y reveló su palabra en carne humana, hombres, mujeres, con todo tipo de vida, mostrando que Él vive todavía. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Aleluya. Señor Jesús, nosotros estamos aquí en la gran ciudad de Topeka. Nosotros hemos juntado a tus hijos y oramos que como tú has sido identificado, así que entre nosotros, que ahora confirmes tu palabra, la última comisión diciendo, ellos pondrán las manos sobre los enfermos y se recuperarán, y personas confesores y nacidos de nuevo por el Espíritu ahora están poniendo las manos el uno sobre el otro para identificarse el uno con el otro con tu comisión y tu palabra. Párrafo 96. Ahora, Satanás, tú no puedes retener más a estos enfermos. Ellos son súbditos de la palabra de Dios. Sal de ellos. La enfermedad que está dentro de sus cuerpos, no los atormentes más. Déjalos libres de esta noche y de adelante. Nosotros, como siervos de Dios, que han sido identificados para confirmar la palabra, te conjuramos en el nombre de del Dios viviente, Jesucristo, la palabra hecho carne entre nosotros. Sal de estos enfermos y déjalos ir por causa del reino de Dios y el mandamiento dado a nosotros por Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Párrafo 97 para terminar. Todos los que creen, acepten su sanidad sin ni siquiera una sombra de una duda, aquí adentro del velo de la gloria Shekina, para ver la palabra prometida en la cual entraremos más en esta semana, verla manifestada justo aquí, delante de nosotros. Pongámonos de pie
y digamos, ahora yo acepto mi sanidad, yo creo que Jesucristo ahora me sana con todo el corazón, yo lo creo, yo lo acepto en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, levanten las manos ahora y cada uno de ustedes en su propia manera denle gracias por su sanidad. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Cristo identificado de todas las edades, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos de América, el día 17 de junio del año 1964. Que quede plasmado en cada uno de sus corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros privilegio de continuar y conociendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde también estamos participando y compartiendo de la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías y siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La presencia de Dios no reconocida. Servicio también realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 18 de junio del año 1964. Iniciamos la lectura a mucha honra. Párrafos 1 dice, ahora, mientras que nuestras audiencias sean pequeñas, vamos a procurar darnos prisa para salir en la medida que podamos, obrando para este solo propósito, que ustedes reconozcan la presencia de Jesucristo. Bien. Si Él está presente, entonces todo está resuelto. Él habló la palabra y está aquí para confirmarla. Él prueba que Él la confirma. Él es exactamente el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros le vimos hacerlo anoche sin fallar. Nosotros lo vemos noche tras noche, día tras día y año tras año. Nunca ni una sola vez Él ha profetizado algo sin importar lo que fuera. Miles de veces que cuando sucediera no diera perfectamente en el blanco, a tiempo y correctamente. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuántos saben eso que conocen el ministerio y saben que es la verdad? Allí lo tienen, en toda ocasión. Sin tomar en cuenta cuán imposible fuera, eso sucedía exactamente igual. Él es Dios. Y si tan solo nosotros lo reconociéramos y nos apropiaríamos de eso. Párrafo 2. Y ahora solo disponemos de un tiempo corto para estar aquí. Yo pienso que 3 noches más o 2 noches más y un día a partir de hoy. Yo creo que el domingo en la tarde es el servicio de clausura. Nosotros procuraremos concluir el domingo en la tarde de manera que los pastores y todos, nosotros no queremos impedirles ir a su iglesia. Lo que queremos es que más sean añadidos a la iglesia y darles más fe en el Dios que ustedes sirven en su iglesia. Bien, y no queremos que las puertas de la iglesia estén cerradas por ninguna razón. Nosotros queremos que se queden allí más bien. Lo que estamos procurando hacer es ayudarlos, animarlos,
Un avivamiento ni siquiera quiere decir añadir más a la iglesia. Un avivamiento quiere decir avivar lo que usted ya tiene. Eso es correcto. Eso es un avivamiento. Párrafo 3. Una vez yo miraba en la orilla del mar sobre la cual el viento estaba soplando y ciertamente estaba muy agitado. Vaya, eso no fue en la orilla del mar, eso fue en el lago Michigan. Estaba allí parado observando las olas a medida que aparecían y las olas de ese lago daban saltos y los botes se balanceaban. Y yo pensé, ¿qué es lo que está pasando? Y pensé, vaya, el lago está teniendo un avivamiento. Eso es. Él daba saltos y se agitaba. ¿Por qué? Un viento fuerte e impetuoso descendía sobre él. Yo pensé, bien, ¿sabes una cosa? En este momento no hay ni una sola gota más de agua en él de la que había cuando estaba perfectamente en calma. No había más agua en él, solo que ahora estaba todo agitado. Bien, ahora, ¿de qué se trata esa agitación? ¿Saben ustedes lo que hace la agitación del agua? Saca todo el sucio de ella hasta la orilla. Eso es lo que nosotros necesitamos. Una limpieza de la incredulidad hasta la orilla. Permitir que la palabra de Dios tenga la preeminencia. Eso es lo que necesitamos. Un avivamiento que saque toda incredulidad, los pecados, las supersticiones y cosas. Venga y vea que Dios es aún Dios. Esa es la razón por la que tenemos avivamientos. Párrafo 4. El Señor nos ayude mientras optamos por este texto y lo leemos para esta noche. Bendiga el Señor la lectura de su palabra que se encuentra en San Mateo capítulo 12, versos del 38 al 42. Mi tema esta noche es la presencia de Dios no reconocida. Anoche nosotros estuvimos hablando de Jesús como el mismo ayer, hoy y por los siglos y vimos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, si Él es el mismo, entonces su presencia no está siendo reconocida. Leamos. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y Él respondió y les dijo, La generación mala y adulterina demanda señal. Más señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del Austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Párrafo 5. La presencia no reconocida. ¿Qué podía estar pensando esta gente? Dios siempre ha sido de esa manera cada vez que Él se presenta. Cuando Jesús estuvo aquí la primera vez, Él dijo, Ustedes edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos y los ponen en ellos. ¿Ve? Algo sucede y es pasado por alto. Dios lo esconde de los ojos de los sabios y de los entendidos y lo revela a los niños, los cuales aprenderán. Jesús dio gracias a Dios por hacerlo así. Sucede delante de la gente y ellos no se dan cuenta. Por ejemplo, ustedes católicos que están aquí esta noche, ustedes recuerdan hace años atrás a Juana de Arco en Francia, la damita que fue realmente, ella condujo a los revolucionarios en Francia, pero en verdad ella fue una sierva de Dios. ¿Qué hizo la iglesia de ustedes con ella? La quemó en una estaca como una bruja, porque ella tenía visiones y era espiritual. Algunos años más tarde, ellos se dieron cuenta que esa mujer era una santa. Así que, desde luego, ustedes aplicaron un gran castigo. Desenterraron los cuerpos de aquellos sacerdotes que la condenaron y la quemaron, y luego ustedes los arrojaron a un río. Por supuesto que ustedes piensan que aplicaron un gran castigo al hacer eso.
para Roséis. Ahora, en los días de los profetas, ¿qué sucedió? Ellos hicieron la misma cosa. No les reconocieron hasta después que ellos habían venido, finalizando su ministerio, sacado a los elegidos y después que ellos habían partido. Entonces reconocieron que había habido profeta entre ellos. Cuando Jesús vino a la tierra, quien estaba dentro de él era el Padre, Dios. Yo y mi Padre uno somos. Mi Padre mora en mí. Yo soy yo quien hace las obras, sino mi Padre. Y si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Ahora, si ustedes observan, cuando Él vino, casi un 90% del mundo jamás conoció que Él estaba sobre la tierra en ese tiempo, no obstante ser el Salvador del mundo. Y entonces ellos nunca reconocieron quién era Él, incluyendo la iglesia o casi nadie, sino hasta después que lo hubieron crucificado, sepultado y se levantará al tercer día. Antes ellos jamás conocieron quién era Él. Párrafo 7. Eso viene y se va y la gente no lo reconoce hasta que ya ha pasado, porque nunca concuerda con su teología y nunca se ajusta al programa de ese día. Fíjense de qué se trata. Ellos siempre están viviendo en el resplandor de otra edad. La razón por la que ellos no aceptaron a Jesús fue porque ellos estaban viviendo en el resplandor de la ley. Y cuando Jesús vino, no fue contrario a la ley, sino que Él vino a cumplir la ley. Pues bien, ellos no pudieron recibirlo porque su mensaje no fue exactamente de la manera que ellos lo tenían concebido, y en aquel entonces eso era llamado tradiciones. Él no vino de acuerdo a sus tradiciones. Él no guardaba las tradiciones de ellos. Y Él ciertamente se opuso a ellas y las hizo trizas e hizo cosas contrarias a ellas, de manera que ellos pensaban que Él estaba acabando con las iglesias. Y ellos no podían recibirlo a causa de su mensaje. Y todos nosotros sabemos hoy que Él vino exactamente en línea con las profecías de Dios, pero ellos no lo entendieron en ese entonces. Y eso pudiera pasar de nuevo y nosotros no lo sabríamos. Yo pienso que si Él realmente apareciera esta noche, eso sería tan contrario a lo que hemos imaginado en nuestros gráficos, nuestras escuelas y cosas. Habría muy pocos que reconocerían lo que estaría sucediendo. Él dijo que así sería como Él vendría. Párrafo 8. Ahora, Jesús había sido tan escrituralmente identificado por las escrituras y los escribas y fariseos de ese día no pudieron reconocerlo. ¿Por qué ellos no lo hicieron? Porque ellos se lo habían imaginado de alguna otra manera. Allí fue donde Jesús les dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas creéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Lo ven? Ahora, Él vino exactamente de acuerdo a las escrituras. Pero ellos se habían imaginado quizás que si el Mesías venía, probablemente Él haría lo que Moisés hizo o lo que Noé hizo, construirles un arca o algo así. Pero Él vino de la manera que lo hizo y que ellos ni habían imaginado. Ellos no habían sido correctamente enseñados por esa mezcla de escrituras con tradiciones. Así que la gente estaba tan confundida que no sabían lo que estaba sucediendo. Me pregunto si eso pudiera estar pasando hoy. Me pregunto si pudiera ser diferente de lo que nuestras tradiciones nos han enseñado. Y eso podría venir y algo estar sucediendo y nosotros nunca lo sabríamos hasta que ya haya pasado y entonces habrá terminado. Eso es exactamente de la manera que vendrá. Párrafo 9. ¿Saben ustedes que cuando Juan el Bautista vino a la escena ya, eso había sido profetizado en el libro de Isaías casi 800 años antes? Isaías profetizó antes de la venida de Cristo. ¿Sabía usted que Juan vino exactamente de la manera que Isaías dijo que vendría? Que él vino exactamente de la manera que Malaquías dijo que vendría y ni aún los apóstoles lo reconocieron. Un día en Mateo capítulo 11, Juan ya estaba en prisión y algunos de sus discípulos fueron a preguntarle a Jesús y si Él era aquel que habría de venir o debían esperar a otro.
Ahora observen, Jesús no les dio un manual de conducta de cómo él debía comportarse en la cárcel o de cómo manejar su carácter. Él les dijo, quédense por allí y observen lo que sucede y vayan y hagan a saber a Juan las cosas que oís y veis. Esa era la evidencia de que él era esa palabra. Amén. Párrafo 10 por último. Y ahora recuerden, la palabra siempre viene al profeta. Todos nosotros sabemos eso. Dios no hace nada sin que antes se lo muestre a sus profetas. Eso es la razón por la que el libro de revelación de Jesucristo es la total plenitud de Cristo justo allí delante de nosotros. Ahora, Él tendrá que enviar a alguien para confirmar ese libro, para que lo revele, abra los sellos y así sucesivamente. Pero en cuanto a cualquier revelación adicional de Cristo, ya ha sido dada aquí. Él es la plenitud de la revelación. Ahora noten, eso nunca falla. La palabra siempre viene al profeta. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta tarde y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura. La presencia de Dios no reconocida. Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 18 de junio del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La presencia de Dios no reconocida, predicado en Topeka, Kansas. Párrafo 11. Observen a Juan el profeta, parado en el agua, profetizando que el Mesías estaba justo en ese momento entre ellos. Él decía, hay uno entre ustedes ahora mismo que ustedes no conocen. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora recuerden, él estaba entre ellos. La Biblia así lo dice, y ellos no lo reconocieron. Un día cuando Jesús venía hacia Juan, este lo reconoció y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora observen, antes de que él fuera reconocido por algún otro, él vino al profeta. Él era la palabra y Juan era un profeta. Entonces, yo recuerdo que mi antiguo maestro bautista me decía, ¿sabes lo que pasó? Jesús bautizó a Juan. Yo le dije, yo no creo de esa manera. Él dijo, seguro, Juan nunca había sido bautizado. Él vino predicando, bautizando, y nadie era digno de bautizarlo a él. Así que Jesús lo bautizó. Yo dije, yo no sé. Y un día, mientras yo estudiaba, el Espíritu Santo lo reveló de esta manera. ¿Se fija? Observe. Él entró al agua y Juan dijo, ¿por qué vienes tú a mí? Yo necesito ser bautizado por ti. Jesús dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y Juan, siendo un profeta, conocía la palabra. El sacrificio que era él debía ser lavado antes de ser presentado. Entonces él fue bautizado. Juan lo bautizó porque así nos conviene cumplir toda justicia. La palabra vino al profeta en el agua. 13. Y entonces cuando él fue bautizado, todavía la gente y el Espíritu Santo descendió y nadie lo vio. Juan lo vio. El ángel del Señor pudiera estar aquí mismo esta noche y tal vez una sola persona lo vea y nadie más. Esa luz, esa estrella que pasó por encima de todo observatorio donde los sabios observaban. Ningún observatorio sabía algo acerca de eso. Ningún otro la vio en lo absoluto, excepto aquellos magos, porque el verla
era para ellos. Ellos la vieron. Eso fue real para ellos. Cuando la luz, la columna de fuego, impactó a Pablo en el camino a Damasco, él reconoció que estaba en la presencia de Dios. Ahora, ese hebreo nunca hubiera llamado Señor a ningún otro espíritu, excepto a ese que él conocía que era la columna de fuego que guió a su pueblo a través del desierto. Él dijo: Señor, ¿quién eres tú? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: yo soy Jesús. Jesús dijo: yo vine de Dios y regreso a Dios. Él era ese fuego que estaba en la zarza ardiente que guió a Moisés a través del desierto, y él regresó a eso. Y ahora aquí estaba Saulo, en el camino a Damasco donde había sido derribado, y ninguno de los hombres que estaban con él vieron la columna de fuego. Y eso fue tan real para Pablo al punto de quedar ciego, y él tuvo que ser guiado hasta la calle que se llama Derecha en Damasco. Él estaba ciego. Allá el profeta Ananías tuvo una visión, y él fue y puso las manos sobre Pablo, quien recibió el Espíritu Santo. Las escamas cayeron de sus ojos y pudo ver de nuevo. Eso había sido tan real para él que había quedado ciego, y a pesar de eso, ninguno de los otros reconocieron que eso estaba allí. No pudieron verlo. Así es en esta noche. ¿Hay alguien sentado allá que pueda traer a Dios a la escena cuando otros nada saben al respecto? Fíjense, reconociendo a Dios. 15. Y cuando Jesús estaba aquí sobre la tierra y había llevado a cabo plenamente la señal que la Biblia dijo que él haría, sin embargo, ellos no lo reconocieron porque no era conforme a sus tradiciones. Porque en esa edad él no iba a venir y hacer lo que Moisés hizo. Él vendría y nacería de una virgen, y de acuerdo a Deuteronomio 18:15, él sería un profeta, y él hizo exactamente esas obras y señales. Los judíos siempre buscaban señales. Ellos no fueron enseñados a depender de discursos intelectuales como hacían los griegos. Los judíos conocían algo mejor que eso. No eran los discursos intelectuales, sino sobre las señales. Muéstranos una señal. Esta gente decía a Rabí o maestro: muéstranos una señal. Ellos querían saber, y él ya les había mostrado la señal, y ellos querían una señal diferente. Pero él solamente podía hacer la señal de esa edad. De esa manera él lo hace hoy. Ese derramamiento del Espíritu Santo es la señal de su aparición, igualmente en esta edad, como él lo prometió. Ellos querían una señal, y él les había dado la señal escritural, pero ellos querían una señal diferente. 16. Allí es donde tanta gente hoy será confundida. Usted sabe, el rapto podría suceder y solo piense en lo triste de eso. Permítanme regresar donde Juan envió a sus discípulos a ver si Jesús era el Mesías o no. En esa hora, él estaba haciendo muchas cosas. Cuando los discípulos regresaron a contarle a Juan lo que ellos habían visto, Jesús les dijo a los que estaban allí: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Qué salisteis a ver cuando Juan estaba predicando? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí que los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. Ellos dan sepultura a los muertos, besan a los niños, celebran matrimonios y lo demás. Ellos no conocen el manejo de una espada de dos filos. Amén. ¿Qué salieron a ver? ¿Una caña que es meneada por el viento? ¿Alguien a quien cierto grupo le ofrece algo de dinero y él se dejará llevar por este en vez de responder al llamamiento del Señor? Ese no era Juan. Alguien al que se podía hacer cambiar de opinión diciéndole: nosotros te daremos más si niegas esto y aceptas esto. Ese no era Juan.
Él dijo, más, ¿qué salisteis a ver entonces? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta, y si queréis recibirlo, él es aquel de quien el profeta dijo, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. Y fue en Malaquías capítulo 3 donde él lo hizo. 17. Un día sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué las escrituras dicen que Elías vendrá primero? Jesús le dijo, él ya vino, y no lo reconocieron. Y entonces ellos entendieron que ese era Juan el Bautista. Aún esos apóstoles elegidos no pudieron conocer quién era él. Ese fue el Elías. Ahora miren, ustedes saben que la venida del Señor será secreta. Él dijo, habrá dos en una cama, y yo tomaré uno y dejaré al otro. Eso será donde sea de noche. Dos en un campo, yo tomaré a uno y dejaré al otro. Ustedes saben que hay muchas personas que desaparecen todos los días de la faz de la tierra, de las que nadie da explicación. Uno de estos días puede ser que la gente diga, bien, ¿quiere usted decir que esta cosa que está sobre nosotros es la tribulación? Yo pensaba que la iglesia se iría antes de la tribulación. Ellos no se dan cuenta, ni entienden que el rapto podría suceder y ellos no sabrían nada al respecto. Esa es la salida secreta de la iglesia. 18. Y piense, la gente continuará predicando diciendo que ellos creen que son salvos, sumándose a la iglesia, construyendo iglesias, y seguirán adelante exactamente igual que hicieron aquellos en los días de Noé y los demás, sin saberlo, y el rapto habrá pasado. Y ya eso sucedió y ustedes no lo supieron. Hay cientos de personas que desaparecen de la tierra y la gente no sabe nada acerca de dónde ellas se fueron. No pueden explicarlo. Algunos se van a alguna parte y nunca más se tienen noticias de ellos. Y así podría ser el rapto. 19. Les digo, amigos, el solo hecho de que seamos miembros de la iglesia o algo por el estilo, no nos ayudará mucho. Usted mejor cíñase esa armadura. Usted mejor tome toda esa palabra de Dios y aférrese a ella y apártese de toda esta manera de actuar al estilo Hollywood y sus alrededores. Eso ha penetrado a la iglesia y es una vergüenza. Pero Hollywood brilla, produce una luz brillante y la iglesia hoy está tratando de compararse con Hollywood. Cristo no está en Hollywood, Cristo está en el individuo. Hollywood brilla, mientras que el evangelio resplandece con humildad. Amén. Dios no está en esos grandes y fastuosos lugares. Y todas estas cosas que nosotros vemos, él viene en humildad y pasa entre la gente en forma de mansedumbre y bondad. Y si usted está familiarizado con la palabra, usted lo verá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ven? Ahora, hoy día, lo que fue identificado, párrafo 20, él se identificó a sí mismo de la manera que debía hacerlo a los creyentes de ese día que lo estaban esperando. Fíjense en Pedro y Andrés. Miren a Natanael, sin ninguna duda en su mente. Miren a la mujer en el pozo. No había ninguna duda en ella. Pero unos días antes de que sucedieran los hechos de nuestro texto de esta noche, estos fariseos le vieron a él hacer eso y entonces lo llamaron Belcebú, un demonio. Las obras habían sido hechas. Ellos tenían que darle una explicación a sus congregaciones. Así que la única cosa que ellos podían hacer era considerarlo un espíritu maligno. Belcebú era un demonio, algo así como un adivino o algo parecido. Y cualquiera sabe que la adivinación es del diablo.
Y ellos estaban haciendo esa comparación, donde él era la palabra que conocía los secretos del corazón y estaba demostrando que él era el profeta que debía ser levantado en ese día, el profeta redentor. Y cuando él hizo eso, la iglesia en aquel día lo acusó de ser Belcebú. ¿Saben ustedes lo que ellos eran? Él dijo, ciegos, guiando a ciegos. Ellos no entran ni permiten que entren los que están bajo su liderazgo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado La presencia de Dios no reconocida, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 18 de junio del año 1964. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga, en los párrafos 21 al 30. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes. La presencia de Dios no reconocida. Párrafo 21. Del año 640618. Párrafo 21. Lo que nosotros queremos hacer hoy es hallar la verdad. Nosotros tenemos que conocer la verdad. Es él el mismo. Está él aquí para cumplir lo que prometió hacer. Escudriñen las escrituras y encuentren lo que él está supuesto a hacer hoy. Esa es la razón por la que Martín Lutero no podía continuar con el mensaje de Wesley. Ellos se organizaron. Eso fue lo más lejos que él pudo llegar. Lutero venía saliendo de la iglesia católica y fue considerado un poco por ellos. Y fue considerado un loco por ellos. Pero él tenía el mensaje de la justificación porque eso era la promesa de la palabra de Dios. Entonces sucedió después de su muerte, ellos fundaron la organización luterana y de nuevo todo estaba estancado. Y de acuerdo a las escrituras, otra edad de la iglesia había de comenzar. Y cuando eso aconteció, surgió la edad de la iglesia de Filadelfia con Juan Wesley. Y aquello que había sucedido continuó moviéndose hacia el oeste todo el tiempo. Tremendo. Y cuando así aconteció, allí estaba la edad de la iglesia. Y Juan Wesley se levantó. Pero los luteranos no pudieron recibirlo porque ellos ya se habían organizado en torno a la justificación. Ellos no pudieron aceptar la santificación. Entonces, cuando los seguidores de Wesley se organizaron, el método de lo que hacían y las pequeñas ramas se marchitaron, lo cual sucedió allí apareció el mensaje pentecostal de la restauración de los dones. Ninguno de aquellos pudo avanzar porque ellos ya estaban organizados. Ahora, la parte más lastimosa de esto es cómo los pentecostales se han organizado. Párrafo 22. Observen el día en el que estamos viviendo. ¿Cuál es la promesa para este día? ¿En dónde estamos? Nos hemos movido hacia adelante. La columna de fuego se movía. Y los hijos de Israel o se movían con la columna de fuego o ellos regresaban a Egipto. Nosotros tenemos que movernos con la palabra. Y hoy nos hemos vuelto tan perezosos. La iglesia se ha vuelto tan mundana y tan indiferente. Sus mentes están tan atontadas por la televisión y se quedan en su casa para ver Yo amo a Lucy y alguna de esas viejas cosas. Eso muestra dónde están los corazones de la gente. Usted puede decirle que estas cosas son incorrectas y ellos piensan que usted está loco. ¿Qué es eso? Amadores de los deleites más que de Dios. Ve,
Oh, el más grande deleite que conozco es orar hasta que puedo darme cuenta que estoy en la presencia de Dios y reconocerlo. Yo pienso que lo emocionante de la iglesia es la presencia del Espíritu de Dios. Ver al Dios que hizo la promesa estar entre nosotros, sentir su presencia, entender su palabra y verla vindicada. Eso debería proporcionar la fe para hacer que los lisiados caminaran, los ciegos vieran, los sordos oyeran y los mudos hablaran. Párrafo 23. Yo estuve en Sudáfrica, en donde tuve algunas 200.000 personas en una pista de carrera en Durban. Y después de habérselo explicado a ellos de una manera sencilla, y vieron por una vez que una sola cosa era revelada, entonces 25.000 personas fueron sanadas instantáneamente. Al mismo tiempo, ellos utilizaron 7 camiones de carga con sus remolques y lo llenaron completamente de viejas muletas y cosas. Los paganos que ni aún saben cuál es la mano derecha y su mano izquierda. Y el día siguiente, el señor Sudney Smith, alcalde de Durban, me llamó y me dijo: Vaya. Vaya a su ventana en dirección al Océano Índico. Usted va a ver algo que jamás ha visto. Y allí estaba el escolta policía que venía con 7 de estos grandes camiones de carga, con cientos de personas caminando detrás de ellos, quienes el día anterior estaban en camillas, catres y lo que usaran para ser transportados, cantando, solo cree, todas las cosas son posibles. Una semana antes, ellos habían estado en una guerra de tribus, unos contra otros, y allí venían caminando abrazados y tomados de las manos, porque ellos reconocieron que el Dios del cielo había aparecido delante de ellos en la forma de su palabra. Aleluya. Nosotros, americanos intelectuales, estancados, ellos se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación por lo que nosotros hemos visto. Párrafo 24. Me recuerda a una mujer en Louisville, Kentucky. No hace mucho tiempo que tenía un niño pequeño y ella recorría una tienda de artículos de 10 centavos. Y ella estaba haciendo pequeñas cosas tratando de llamar la atención del niño. Y este se mantenía mirando fijamente al frente. Y finalmente ella tomó una campanita, algo que atrajera la atención del niñito como de esta estatura. Y ella hizo sonar la campana y el niño solo miraba fijamente al frente. Y ella comenzó a gritar y a desmayarse. Y algunas personas vinieron a su ayuda. Ella decía: Oh, no. Eso no puede ser, eso no puede ser. Le preguntaron: ¿Qué es lo que te está pasando? Ella dijo: El doctor dijo que el niño estaba mejor. ¿Y qué es lo que pasa con el niño, señora? Bien, él tuvo un ataque hace unos 6 meses. Y después de eso, él solo se queda inmóvil y mira fijamente. Y no importa lo que sea que debiera atraer la atención del niño, no lo hará. Y él solo se queda inmóvil con la mirada fija. El doctor me dijo que él pensaba que estaba mejor y lo traje aquí para buscar pequeños objetos que atrajeran su atención, pero eso no da resultado. Aún se queda quieto y mirando fijamente. Párrafo 25. Esa es la condición a la que la iglesia está llegando. Dios ha hecho sonar toda promesa de la Biblia delante de ellos y todavía nosotros nos quedamos quietos, mirando fijamente, observando. ¿Cómo? Muéstranos una señal. Lo harás. Y eso continúa sucediendo todo el tiempo. Eso continúa sucediendo todo el tiempo, aún a nuestro alrededor. Cuando la presencia de Dios es traída, eso debería iluminarnos. Dios hizo una promesa. Él está dispuesto a respaldar esa promesa. Sí, Señor. Después de que Jesús tuvo su señal mesiánica tan comprobada que él era ese Mesías, a pesar de todo eso dijeron: Muéstranos una señal. Fíjense, ellos no reconocieron. Ellos estaban mirando fijamente delante de ellos. En ellos no estaba el querer. Como mi anciana madre sureña solía decir,
tú no puedes sacar sangre de un nabo porque no hay nada allí. Párrafo 26. Ellos aún no lo reconocían por estar tan ciegos con sus credos y lo demás que ellos tenían. En aquel día, ellos nunca conocieron las escrituras de las promesas, porque los credos los habían ocultado. Sus credos y tradiciones de ese día habían cubierto la promesa escritural. Si ellos hubieran sido enseñados de acuerdo a las escrituras que esa era la señal que se suponía seguiría el Mesías, ¿cuántos creen que él viene con su señal correcta? Seguro, él lo hizo. Él viene de acuerdo a la promesa, pero ellos habían sido enseñados en un credo. Nosotros creemos en esto y creemos en aquello. Todos ellos creyeron en Dios. Párrafo 27. Hoy especialmente, nosotros los americanos pensamos que vamos a tener excusas porque construimos grandes iglesias y tenemos buenos pastores y cosas. Recuerden, si eso fuera así, Dios sería injusto por aceptarnos de esa manera, porque Caín y Abel, los dos primeros adoradores fuera del Edén, construyeron altares al Señor. Ambos hicieron sacrificios, ambos hicieron ofrendas, ambos oraron, pero uno estaba correcto y el otro estaba errado. Noten, nosotros debemos tener la verdad, y la verdad es la palabra de Dios siempre. Ahora, es lo mismo hoy. La gente está tan ciega. Yo preguntaba, ¿son ustedes cristianos? Oh, yo pertenezco a cierta cosa. Fíjense, eso no tiene nada que ver con eso. No tengo nada en contra de eso, pero eso no es lo que yo estoy procurando decirles. Pertenezcan a la iglesia que ustedes deseen. Su marca no hará ninguna diferencia. Párrafo 28. Como le estaba diciendo al pastor esta mañana, allá en Colorado yo solía cabalgar en los rodeos y lo demás. Y solía quedarme sentado allí con mi pierna cruzada en la silla de montar de esa manera. Y la asociación Hereford del río Troublesmoor pastaba en el valle del río Troublesmoor. Entonces usted subía lo más alto del valle y veía el ramal este y el ramal oeste del río. Todo el ganado de aquí de la asociación pastaba en el ramal oeste y el grupo con el que yo estaba pastaba en el ramal este. Entonces ellos tenían allí la cerca de separación para mantener el ganado fuera de la propiedad privada y en las montañas en la época de verano. Y nosotros reuníamos el ganado en el río, 4 o 5 marcas diferentes, 8 o 10 marcas. Reuníamos nuestro ganado en la primavera y lo llevábamos allá arriba. Y yo solía sentarme allí con mi pierna cruzada en el cuerno de la silla de montar. Después de que recogíamos todo el ganado, este estaba perfectamente marcado y todo, para comenzar a llevarlo de vuelta al pasto. Párrafo 29. Y el vaquero se paraba allí y él los contaba a medida que pasaban. Y yo noté que había toda clase de marcas. El señor Grimes tenía la barra de diamante y justo sobre nosotros tenía el rastro del pavo. Nosotros teníamos el viejo trípode y había diferentes marcas que pasaban hasta allá. Pero el vaquero no observaba la marca. Él miraba la señal de sangre en la oreja. No había alguna otra cosa que pudiera pasar a ese pasto. Para proteger las asociaciones de cría, solo permitían el paso al ganado de raza pura para la reproducción. Nada podía pasar allá excepto una jefa de pura sangre. Este tenía que estar marcado en la oreja con la señal de la sangre. De esa manera será en el día del juicio. Él no me preguntará si yo fui metodista, bautista o presbiteriano. La marca que yo tenga no significará nada para él. Nada excepto un cristiano nacido de la sangre de Jesucristo. Será lo que entre. Nada menos que eso entrará. Ahora, nosotros queremos recordar eso. Párrafo 30 para terminar. Ahora, cuando él no es reconocido, entonces su poder nunca se manifiesta. No importa cuán presente esté Dios, usted tiene que creerlo. Eso es todo, como la mujer con el flujo de sangre. Toda aquella gente pasaba de largo y todos ellos se
le tenían para decir, ya va el rabí. Ese es el hombre que afirma ser un profeta, ese es el fanático, y cosas tales como esa. Pero, ¿qué sucedió? Esta mujercita tenía un flujo de sangre. Ella había oído acerca de él, y cuando ella fue allá, sin considerar lo que alguien dijera, ella reconoció quién era él. Y ella dijo, si tan solo pudiera tocar su vestidura, ve. Y cuando esa fe genuina en Dios llegó a ser un obstáculo para ella, ¿qué fue lo que eso desató? Desató su poder para sanarla. Solo eso lo tocó a él, de tal manera que él se volvió y le reveló lo que estaba mal en ella, y le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Qué lo hizo? La fe. Otros allí presentes pudieron haber estado más enfermos que ella, pero ella reconoció su presencia. Ella sabía que esa era su oportunidad. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 31. Dios le bendiga, hermana Margarita. Continuamos compartiendo la lectura de esta tarde. La presencia de Dios no reconocida. Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, del día 18 de junio del año 1964. Párrafos 31 dice, si tan solo nosotros pudiéramos hacer eso esta noche, si tan solo pudiéramos darnos cuenta que Él se está haciendo presente en estas reuniones para un solo propósito, es desatar para nosotros lo que deseamos de Él. Pero nosotros tenemos que reconocer su presencia. Y ahora, la manera como usted reconoce su presencia es cuando la palabra de promesa para esta edad es hecha manifiesta. No la palabra de promesa para la edad de Moisés o alguna otra edad, sino la palabra de promesa para esta edad. Amén. Párrafo 32. Ahora, encontramos que él siguió su camino. Y Jairo, este pequeño amigo que estaba allá con su hija muerta, creía que lo que él decía era la verdad. Ahora recuerde, él era un sacerdote y había sido advertido rigurosamente que cualquiera que se asociara con él sería expulsado de la sinagoga. Ahora, fuera expulsado o no, él estaba convencido de que Dios estaba presente en Cristo y que eso era la palabra. ¿Y qué hizo eso? Desató para él el poder de la resurrección que estaba en Cristo y levantó a una muchacha que yacía allí muerta, porque él reconoció que Dios estaba en Cristo y su presencia estaba en su hogar. 33. Sin embargo, ese mismo poder estaba en él en la ciudad donde creció, pero ellos nunca lo reconocieron. Para ellos su presencia no significaba nada, tal vez un fanático más. ¿De dónde tiene estas cosas? Me contaron que tú hiciste esto a fulano. Déjame ver que tú lo haces aquí. ¿No han oído ustedes eso? Ustedes, montón de pentecostales que creen sanidad divina. Aquí está fulano de tal. Déjame ver que ustedes lo sanan. Ese es el mismo diablo de siempre. El mismo que dijo, si tú eres el hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Los mismos viejos diablos que cuando lo cubrieron los ojos, lo golpearon con un palo en la cabeza y se pasaban el palo uno al otro, decían, ahora, dinos quién te golpeó y creemos que tú eres un profeta. Él nunca lo hizo. Él nunca hizo payasadas para nadie. Ven. 34. Los mismos que cuando él estaba en la cruz dijeron, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y prueba que tú eres el Hijo de Dios. Él podía haberlo hecho. Ellos allí le hicieron el más grande elogio que él recibiera, pero ellos no lo supieron. Ellos decían, a otro salvó, pero él no puede salvarse a sí mismo. Si él se hubiera salvado a sí mismo, no hubiera podido salvar a otros. Fíjense, ellos no reconocieron la presencia de Dios. Eso es todo. Ahora, eso desata el poder para sanar. Y, ¿qué más? Eso desatará el poder de abrir sus ojos para reconocerlo a él, o cegará sus ojos de manera que usted nunca lo reconocerá a él. Lo que abra los ojos de alguno, cierra los ojos del incrédulo. 35. Pero en la ciudad ellos no tenían confianza en él.
Él fue invitado a la casa de un fariseo llamado Simón, quien había preparado una gran cena y este fariseo quería probarles a ellos que él no era profeta. Así que él estaba allá brindando con vasos y copas y todos los finos perfumes en la casa. Y Jesús no había sido tomado en cuenta por el lacayo, siervo, que lavaba los pies y había sido sentado allí, sucio, en el mal olor del polvo del camino sobre él, donde los animales habían estado y sus vestidos. Esa es la razón por la que ellos lavaban los pies en aquellos días. Y fíjense, cuando usted era invitado a un hogar allá en Palestina, en la época cuando ellos salían, solían usar aquellas sandalias. Lo primero que hacían era lavarle los pies y luego le proporcionaban algo para caminar sobre sus espléndidas alfombras persas y cosas que eran tan hermosas. Lo siguiente que ellos hacían era poner un poco de aceite en sus manos. Este era extraído de la rosa de manzano que se encuentra en la montaña, la rosa del manzano. Después que la rosa se marchita, ella produce la manzana y finos perfumes, y ellos lo frotaban sobre sus rostros. Y esos rayos directos del sol palestino son terribles y originan un olor. Y entonces, cuando usted llegaba, el anfitrión venía hasta la puerta, lo besaba en el cuello y le daba la bienvenida. ¿Cómo permitieron aquellos lacayos que Jesús pasara de largo al lado de ellos sin que se lavaran sus pies o le dieran aceite para que se ungiera y ni siquiera le dieron el beso de bienvenida? Pero afuera en la calle había una pequeña prostituta. Todos aquellos religiosos que estaban allí, el grupo completo, no lo reconoció. Y una mujercita de mala fama miraba tal vez a través de la entrada y lo veía a él sentado como un despreciado. Esa es la manera en la que él también está hoy, dentro de un montón de religiosos, como un despreciado, inoportuno, no deseado. Ellos lo llamaban inmundo, sucio, santo rodador, alguien que no está en sus cabales, un adivino, un mentalista, o con alguna clase de calificativo ofensivo. Pero Jesús, yo llegaré allí en unos momentos, dijo, cualquier palabra que sea hablada en contra del Hijo del Hombre será perdonada, pero cuando el Espíritu Santo venga y haga las mismas obras, ni una sola palabra en contra será perdonada. Párrafo 37. Pero allí estaba esa mujercita observando que él necesitaba ser servido. Y ella fue muy rápidamente y tomó un vaso de alabastro lleno de perfume. Probablemente lo había comprado con el dinero de su prostitución. Pero, ¿qué era aquello? Ella pudo haber pensado, él es un profeta. Pero yo recuerdo a otra mujer en mi condición, otra persona como yo. Ella tuvo la oportunidad, lo reconoció a él y ella fue perdonada. Allá en el pozo de Sicar, nosotros hablamos de eso la noche pasada. Si tan solo pudiera llegar hasta él, yo sé quién es él, yo le serviré. No me importa lo que ellos hagan, yo le serviré. Yo sí reconoceré que él es el Hijo de Dios. 38. Ella entró rápido, llegó muy cerca de él y se sintió tan culpable. Esa es la manera que un genuino pecador arrepentido se siente en su presencia, culpable. Y las lágrimas comenzaron a caer y ella estaba intentando ocultarlas. Y caían sobre sus pies. Ella iba a ungirlo, pero las lágrimas caían sobre sus pies. Y mientras lloraba, ella comenzó a quitarlas con sus manos. Y sus pies estaban todos sucios por la tierra que estaba sobre ellos. Y si ustedes realmente quieren creerlo, con el hedor de los animales que estaban en el camino, porque todos caminaban por el mismo camino. Y allí estaba él con ese hedor, sentado allí, y las lágrimas de ella caían sobre sus pies, y ella estaba tratando de enjugarlos, y no tenía una toalla. Párrafo 39. ¿Cuál es la belleza y el honor de una mujer? Es su cabello. Esa es la razón por la que muchas mujeres hoy se la cortan. Eso es incorrecto. Ella tomó su cabello para lavar sus pies y secarlo, su hermoso cabello quitando el hedor de él y colocándolo sobre ella, llevando su vituperio. ¡Oh, Dios mío!
Así sucede cuando usted reconoce quién está ante usted. ¿Se fijan? Nuestras hermanas casi tendrían que pararse de cabeza para conseguir suficiente cabello para hacer eso. Así que ella lavaba sus pies, los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. 40 por último. Y allá atrás estaba el viejo Simón diciendo, oh, yo puedo verlo a él envanecido. Él no reconocía quién era él. Y decía, les dije que él no era un profeta. Si fuera profeta, él conocería qué clase de mujer es la que le toca. Jesús nunca retiró ni un pie. Él solo la observaba. Y ella sentía temor. Entonces, después que ella había terminado de servirle, él miró y dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Tú me invitaste aquí. Tú me trajiste aquí. En otras palabras, con la carta de triunfo bajo su manga. Tú lo que querías era exponerme. Querías probar que yo no era quien soy. Y cuando me trajiste aquí, debiste haber lavado mis pies, pero no lo hiciste. Debiste haber ungido mi cabeza con aceite, pero no lo hiciste. Nunca me diste beso de bienvenida. Y esta mujer, desde que estoy aquí, ha regado mis pies con sus lágrimas y los han jugado con sus cabellos y no ha cesado de besar mis pies. Así que tengo algo contra ti, Simón. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos compartiendo la lectura de este mensaje titulado La presencia de Dios no reconocida, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 18 de junio, del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La presencia de Dios no reconocida. Párrafo 41. Entonces él se volvió a ella. Yo puedo imaginar verla a ella estar allí con sus grandes y hermosos ojos y su cara completamente manchada con la grasa y el polvo del camino. Y ella pensaba, ahora, ¿habré hecho algo incorrecto? Él dijo, y yo te digo que tus muchos pecados te son perdonados. Ve en paz. ¿Qué fue eso? Ella reconoció su oportunidad. ¿Lo ven? Ella lo hizo. Ella le hizo a él un servicio. Los fariseos no lo hicieron. Ella lo vio y reconoció su presencia. ¿Qué hizo eso? La limpió. ¿Qué fue lo que se desató para ella? Desató el perdón de sus pecados. ¿Qué más hizo eso? También desató el poder de Dios para mostrarles a aquellos incrédulos que él era un profeta. Él sabía quién era ella. Eso también desencadenó el gozo, el poder y la vida eterna. Eso los desencadenó. 42. Pero aquel que atravesó sus preciosos pies con un enorme clavo nunca reconoció la presencia de Dios en él. Este también quería que él le hiciera alguna clase de truco barato, algún entretenimiento. Eso es lo que el mundo quiere hoy, un montón de entretenimiento. Ellos no quieren el evangelio, ellos desean ser entretenidos. Y Pilato dijo, yo tengo el deseo de verle hacer algún milagro o algo así. Tráiganlo aquí, allí mismo en la presencia de Dios, y la rechazó. Porque él tenía la opinión de los hombres en mayor estima que lo que apreciaba tener la oportunidad de estar en la presencia de Dios. ¿Qué sucedió? La mujer fue perdonada y le fue dada vida eterna. Pero él perdió su mente, se volvió loco y se suicidó ahogándose allá en Suiza. 43. Ahora, Pilato, tan preocupado y tan arrastrado por la opinión popular de aquel día que él era un Belcebú, que solamente era un manufacturado, que en realidad no había nada en él,
¿Qué hizo eso? Que él perdió su oportunidad en la presencia de Dios. Él pudo haber sido perdonado. Él dijo, tengo poder para crucificarte y tengo poder para liberarte. Jesús le dijo, ningún poder tendrías contra mí si no te fuese dado de mi Padre. Él debía haber sabido si hubiera conocido la Escritura. Y siendo judío, debía haberlo sabido. Pero fíjense, las tradiciones le habían enseñado incorrectamente. De esa manera es hoy. Si tan solo él hubiera sido enseñado correctamente, si tan solo el hombre hubiera creído lo que decían las Escrituras, pero su tradición lo apartó de eso. 44. Lo mismo es hoy. La gente tomará el Evangelio verdadero, donde el Espíritu Santo se está manifestando y el poder y la gloria de Dios está dando liberación a los pecadores y bautizándolos con el Espíritu Santo, sanando a los enfermos y mostrando señales y maravillas. Y esta gente se apartará diciendo, ahora, ¿sabe lo que creemos en mi iglesia? Que esas son tonterías. Tenga cuidado. Usted está perdiendo su oportunidad. Usted está vendiendo su primogenitura. Otro Esaú. Muchos tienen hoy la misma oportunidad de estar en su presencia como la tuvieron aquellos entonces. Y todavía, por causa de la opinión popular, rechazan estar en la presencia de Dios. Amigo, yo me pregunto en esta noche si nosotros como cristianos que somos, en su presencia y estando enfermos, ¿no estaremos rechazando la oportunidad de ser sanados por Él, por el creer en Él? Nosotros que afirmamos creer en Él, no reconocemos realmente su presencia, lo que Él prometió hacer hoy. Al ser vindicado por la promesa de ese día, Jesús le reprochó a esa generación por no creer en su señal mesiánica. Nosotros vemos aquí que Él les está reprochando, llamándolo Belcebú. Ellos querían que Él hiciera la señal de Moisés, tal vez abrir el Mar Rojo. Querían que hiciera la señal de David, que era ocupar el trono y el gobierno. Pero ninguna escritura decía que Él haría eso. Él tenía que ser un profeta. Él es el rey que viene. Pero en ese momento, Él era un profeta. Y Él hizo la señal que Dios dijo que haría en esos días. Y ellos todavía estaban deseando que Él hiciera alguna señal que los complaciera. ¿Lo ve? Y solo me pregunto si nosotros no estamos mirando demasiado lejos para ver algo que está justo a nuestro lado. Me pregunto si pudiera ser de la misma manera, si nosotros pudiéramos estar pasando por alto nuestra oportunidad. Recuerden, es igual a los tipos del pasado. Los tipos nunca pueden romperse. La última señal, de acuerdo a lo que Jesús dijo, y como fue en los días de Sodoma, así será en los días cuando el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios ahora, sea manifestado. Fíjense aquí en lo que está sucediendo hoy. Amigos, yo pudiera decirles muchas cosas a este respecto, pero no sería correcto para mí porque los asustaría. 46. Yo quiero hacerles una pequeña pregunta mientras que hacemos una pausa antes de continuar con este servicio en algunos minutos. Me preguntaba si podía hacerles esta pregunta. Todos saben que el mundo y todas las cosas se están colocando en orden, en posición para su venida. Habrá terremotos en diversos lugares, la lava volcánica brotando y cubriéndolo todo, y la luna tornándose en sangre. Como Jesús dijo que esperábamos esta señal en los últimos días. Y en la tierra, angustia de gentes por la confusión del sonido del mar y de las ondas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Observen la perversión en aumento hoy.
Observen el aumento de un 40% del número de homosexuales en California. Ya se ha perdido el afecto natural. Fíjense hoy cómo la gente que se llama a sí misma cristiana se queda en casa para escuchar a estos personajes como Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford y aquellos que cantan himnos los domingos y miran esas cosas. Los ven besando a esas mujeres y cosas allá, cuando ningún hombre debe ni siquiera besar a una mujer hasta que se haya casado con ella. Eso es el cruce de las glándulas masculinas y femeninas. No importa dónde sea, eso es incorrecto. Eso es potencialmente un acto sexual. Cuando las glándulas masculinas y femeninas entran en contacto, eso es un acto sexual. Si un hombre besa a otro hombre en la boca, eso lo haría vomitar, o una mujer a otra mujer. ¿Cuál es la diferencia? Porque es potencialmente un acto sexual. Eso es correcto. Un tipo de Cristo besando a su novia. ¿Se fija? Usted nunca debe hacer eso. Pero miren eso hoy. Todas estas películas y cosas, un gran montón de besos y abrazos. Y ya es casi un adulterio público por todas partes. Y la gente está tan ciega que no lo ve. Eso es correcto. Todo está en una condición sodomita. Sodomitas por todas partes, como dice la Biblia. 48. Son tantas las cosas. Miren lo que él dijo que sucedería en estos días. Observen las promesas que él hizo para este día. Y entonces examine lo que está aconteciendo y vea a dónde estamos. Entonces ustedes vean si él aún está en su palabra o no. Ellos querían ver la señal de Moisés, la señal de David. Eso no fue para la edad de ellos. Eso fue prometido para la edad de Moisés y de aquellos. La promesa para esta edad tiene que venir a cumplimiento. Él se los había demostrado claramente por las Escrituras y los invitó a que escudriñaran las Escrituras y vieran el día en el cual ellos estaban viviendo. Él está haciendo la misma cosa ahora mismo. Escudriñen las Escrituras. Ustedes, los que creen en la Biblia, ¿qué es lo que está supuesto a suceder aquí mismo antes de su venida? 49. Miren al mundo en posición. Ahora, ese es el mundo. Miren dónde está la iglesia. Miren dónde está la Odisea. Decayendo, tibia, echando fuera la palabra, la cosa completa entrando en el gran concilio de iglesias, el concilio mundial de iglesias, formando la marca de la bestia, lo cual la Biblia proclama que es incorrecto y todas esas cosas. Y sin embargo, los protestantes se están precipitando a entrar sin reflexionar, sin conocimiento de la Escritura, su tradición. Oh, ellos están deseando un hombre de poder y ellos van a tener uno. Ellos se encargarán de tenerlo. 50. Observen. Pero Jesús en sí mismo había manifestado perfectamente quién era Él y les había probado a ellos quién era Él y su tiempo. Y la misma cosa es hoy. Ahora, tomemos esa escritura de Lucas, capítulo 17. Y como fue en los días de Sodoma, observen el mundo, observen la iglesia, la condición sodomita. Vean en dónde estaba Lot, cuando incluso aquellos hombres trataron de forzar la puerta para ir hacia esos ángeles. Fíjense aquí, Abraham estaba arriba en el monte, él no estaba en Sodoma. Ese es un tipo, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado La presencia de Dios no reconocida. Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 18 de junio del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 51 dice: siempre hay tres clases de personas de un grupo religioso: los creyentes,
los manufacturados y los incrédulos, siempre esos tres. Y allá estaban ellos, allá estaban los sodomitas incrédulos, el medio creyente Lot y Abraham, la iglesia elegida. Ahora, observen a sus respectivos mensajeros en aquel día. Dos mensajeros descendieron y le predicaron a Sodoma. Ellos no hicieron ningún milagro, solamente lo hirieron con ceguedad. La predicación de la palabra se hizo. 52. Pero observen la clase de milagro que hizo este ángel que se quedó con Abraham. Él estaba de espaldas y lo llamó Abraham por el nombre que le había sido cambiado. Lo llamó Abraham en vez de Abraham. Él no podía tener el hijo hasta que su nombre fuera cambiado, tampoco Sara. Él se le dijo, ¿cuáles eran sus nombres? El ángel les dijo eso, y él dijo que iba a visitar a Sara de acuerdo al tiempo de la vida, y Sara se rió por eso. Y cuando Sara se rió, el hombre que estaba de espaldas, el hombre que estaba comiendo carne de becerro, bebiendo leche de la vaca y comiendo pan, un hombre con polvo sobre sus vestidos, un viajero, era Dios mismo. Y Abraham lo reconoció porque él conocía los pensamientos que estaban en el corazón de Sara que se encontraba detrás de él. Él dijo, ¿por qué Sara ha dicho eso dentro de sí? ¿Cómo pueden ser estas cosas? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ven, y Sara salió corriendo y lo negó. Él dijo, no es así, no que te has reído. Ahora, él le hubiera quitado la vida a Sara allí mismo por no haber creído, pero ella era una parte de Abraham, y a pesar de nuestra incredulidad en su gran manifestación de esta hora, nosotros somos parte de Cristo. Él tiene que cumplir la promesa. 53. Ahora noten, no ha habido un tiempo en la historia de las edades de la iglesia. Y yo conozco a un verdadero erudito con quien estuve conversando, un historiador. Nunca lo ha habido. Y yo le pediría a cualquier estudiante de la Biblia que me dijera de un solo hombre que haya sido enviado de alguna edad de la iglesia desde la crucifixión de Cristo con un ministerio a nivel mundial, que su nombre haya terminado con las letras de H-A-M, como Abraham. Hasta este día. Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvino. Pero ¿en qué hora, en qué otra parte hubo antes que G-R-A-H-A-M, Billy Graham, el gran evangelista, ya afuera con las denominaciones que están en Sodoma? Nunca. Hay un moderno Oral Roberts allá afuera con los pentecostales. La misma cosa. ¿Sabían ustedes eso? Pero H-A-M, ahora, Graham, tiene solamente 6 letras, pero Abraham tiene 7 letras. 6 es número de hombre, de la organización del hombre, de la obra del hombre. Pero Abraham tiene 7 letras. Ahora observen, para la iglesia elegida que es sacada fuera, no es denominaciones, sino para la iglesia elegida que se queda por fuera también, tiene que haber un mensajero en estos últimos días. 54. ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Qué está pasando aquí arriba? Compare eso con lo que Jesús dijo, nunca antes en la historia nos había sucedido, y las mismas señales que serían hechas. Amigos, ¿no se dan cuenta y reconocen que es Dios descendiendo en el Evangelio en su pueblo, manifestándose a sí mismo? ¿No pueden ustedes reconocer la hora en la que estamos viviendo? ¿O solamente nos hemos separado para batir un poco las manos, tocar el piano y recitar esto y nos apartamos de la palabra al punto de estar tan ciegos a eso? Ciertamente que no. Reconozcamos la hora en la que estamos viviendo. Pedro, Natanael y la mujer lo reconocieron. Ellos reconocieron su señal mesiánica. Igual es hoy, como estas cosas que estoy diciendo. Entonces, Jesús le dice a esta edad, ahora, observen, Él está haciéndoles referencia a una edad pasada. Cuando Dios envió su mensaje a cualquier edad, el cual es su palabra y lo identifica en esa edad, fue un gran tiempo para la gente que lo creyó. Y la gente que no lo creyó entró en el caos. Siempre ha sido así.
55 el párrafo. En los días de Jesús fue la misma cosa. Obsérvenla a él estando aquí ahora. Él dijo, así como fue en los días de Jonás, porque cuando estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así lo estará el Hijo del Hombre. Él dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Ahora, ¿saben ustedes lo que yo creo que él estaba haciendo? Él estaba profetizando, la generación mala y adúltera. Me pregunto si algún hombre en sus cabales puede negar que nosotros estamos viviendo en una generación mala y adúltera, con homosexuales y perversión. La tasa de divorcio en América es más alta que en cualquier otra nación en el mundo, y el mundo entero está entrando en ese caos. Casi 3 de cada 4 están divorciados y todo esto sucede alrededor de los 10 años de matrimonio. ¿Se fija? Piensen en eso. Se divorcian, se casan otra vez, se divorcian y se vuelven a casar. Ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Miren la hora en la que estamos viviendo. ¿Cuándo se detuvo alguna vez un semejante caos? 56. La generación mala y adulterina demanda señal y ellos recibirán una señal. ¿Cuál? Esta generación. Pero, porque así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué señal recibiría esa generación mala y adúltera? La señal de la destrucción. Y hoy, después de 2000 años, nosotros aún vemos a Jesucristo en el poder de su resurrección estando entre nosotros, haciendo las mismas cosas que Él hizo entonces y que prometió hacer. La generación mala y adúltera demanda señal, siempre demandando, muéstrame esto y si tú puedes hacer esto y hacer aquello. Ellos la tendrán, la señal de la resurrección. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra se hizo manifiesta morando entre nosotros. ¿Cómo deberíamos nosotros agradecer a Dios por esta gran señal? Amén. 57. Noten que él allí se estaba refiriendo a algo más. Él dijo, y la reina del austro se levantará. Esa es la reina de Seba. Escuchen cuidadosamente ahora. La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón, en este lugar. Observen, nos referimos a eso en unos minutos. Él estaba leyendo la misma Biblia que nosotros leemos acerca de Jonás y de Salomón. Ahora, cuando la edad de Salomón estaba sucediendo, él tenía un don de discernimiento. Y toda la gente, la nación entera, lo creyó. Todos eran de un mismo corazón y sentir. Todos lo creían. Si todos en América esta noche regresaran a Dios y creyeran en Dios, ese sería el mejor. Seguro que nosotros tendríamos y ese sería el refugio para toda esa clase de bombas y demás cosas. 58. Nadie podía embaucar a Salomón. Ellos tenían temor de él porque era un hombre con un don. Y la gente creía tanto en él que era un hombre enviado de Dios al punto que lo hicieron su rey. Todas las naciones les temían, no por causa de su poder militar, sino porque Dios estaba con ellos. Y si esta nación, que afirma ser cristiana, si todos juntos tan solo pudieran aferrarse a este gran don que nos ha sido dado en estos últimos días, el Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia, no el credo, sino el Espíritu de Dios. No con espada ni con ejército, sino con mi Espíritu. Dijo Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo en la forma de Espíritu sobre nosotros. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Haciendo que esta palabra viva para lo que Él dijo que ella haría. Observen ahora con mucha atención. Párrafo 59. Oh, las noticias viajaron por todo el mundo. Ellos no tenían televisión, radio y cosas en aquellos días, así que eso fue de la boca al oído.
Y después de un tiempo, las grandes caravanas venían atravesando el desierto de Sahara, lo cual representa un viaje de 3 meses desde Palestina hasta donde ella vivía. ¿Y por medio de qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Y ella había oído acerca de este gran culto que ellos estaban teniendo allá. Y cada vez que una caravana venía de esa dirección, ella preguntaba, ¿has pasado por Palestina? Sí. Oh, ¿qué opinas de eso? Eso está más allá de cualquier cosa. Usted nunca ha visto discernimiento igual. Es como si Dios estuviera sentado allá. El Dios de ellos está representado en un hombre llamado Salomón. Párrafo 60, por último. Bien, la fe viene por el oír. El corazón de la pequeña reina comenzó a tener deseos de ir allá y verlo por sí misma. Ve, ella estaba ordenada para vida. Noten, ahora, la primera cosa que hizo siendo ella una pagana era obtener la autorización de su sacerdote para ir. Así que yo puedo imaginarla yendo hasta el sacerdote y diciéndole, Santo Padre, he oído que ellos tienen un gran avivamiento allá en Palestina. Me gustaría tener su autorización para subir y verlo por mí mismo. Ahora, hija mía, tú no querrías verte involucrada en algo así. Después de todo, nosotros no estamos cooperando con ese avivamiento. Así que tú no puedes ir. Mira, eso es solo un montón de tonterías. Esa gente afirma que ellos pasaron a través del Mar Rojo y han hecho todo esto y aquello. No hay nada en eso. Si algo así estuviera pasando, eso sería aquí mismo, en nuestra iglesia. Aún nosotros tenemos paganos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Y seguimos compartiendo en esta gloriosa tarde este mensaje titulado La Presencia de Dios No Reconocida. Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 18 de junio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La Presencia de Dios No Reconocida. Párrafo 61. Así que encontramos que ella comenzó a hambrear. Ella decía, ahora fíjate, me cuentan que allá el Dios de ellos está representando en un ser humano, y su sabiduría está más allá de cualquier cosa. Su discernimiento es maravilloso. Oh, no hay nada de eso. Ella dijo, pero yo, bien, mira, tú eres una reina y no puedes estar asociada a un montón de gente como esa. Tú no puedes hacer eso. Ese montón de gente, conocido por todo el mundo como unos fanáticos religiosos, tú no puedes hacer eso. Pero ustedes vean, cuando Dios está lidiando con el corazón del ser humano, no hay nada que lo detenga. Esposo, esposa, hijo, pastor, nada puede detener a una persona cuando realmente tiene hambre de Dios. Amén. Ellos irán de todas maneras. Así que ella estaba lista para ir. 62. Bien, él le diría, pues entonces tendré que excomulgarte de nuestro compañerismo. Bien. Puedes hacerlo. Yo iré de todas maneras. Yo voy a enterarme y a ver por mí misma acerca de todo esto. Ella había buscado los rollos de pergamino, donde había leído lo que Jehová sería respecto de sus profetas y lo que él debía hacer. Cómo esa palabra se manifestaría, cómo conocería estas cosas cuando estuvieran representadas y veladas en carne humana, lo que eso haría. Y ella había leído todas estas cosas. Así que yo lo oigo a él diciendo, bien, mira, nuestro libro dice esto. Mi tatarabuela estuvo delante de esos mismos dioses. Ella se levantaba y hacía oraciones día tras día,
Nunca hubo uno que hiciera un solo movimiento, ni que dijera algo o ninguna cosa. Yo estoy hastiada de todas estas viejas imágenes muertas. Yo quiero ir para ver si existe un Dios vivo. Es una lástima que no tengamos más de esas reinas hoy. Así que ella estaba lista para salir. Ahora, cuando ella llegó a este punto donde debía salir, recuerden que ella tenía una gran dificultad. No era tan fácil como podría hacerlo para usted. Ahora noten lo que ella tuvo que hacer. Aquí hay otra cosa que no quiero omitir. Ella dijo esto: yo iré hasta allá y voy a llevar algo de dinero. También llevaré algunos regalos. Y si eso es la verdad, yo lo voy a respaldar. Y si no es verdad, entonces yo puedo traerme de vuelta mi dinero. Esa mujer podría enseñar a los pentecostales, sí señor, ustedes respaldando cosas que se ríen y hacen burla de la sanidad divina y aún financian programas radiales en vez de sus propias iglesias, en los cuales se ríen y hacen burlas de las mismas cosas en las que ustedes creen. Pero ella dijo: yo lo llevaré, y si eso no es correcto, lo traeré de vuelta. 64. Ahora recuerden, con toda esta riqueza sobre esos camellos, recuerden que allá estaban los jinetes veloces de Ismael, que eran ladrones del desierto. ¿Qué cosa tan fácil habría sido para ellos asaltar a esta presa? Pues ellos hubieran asesinado a los pocos eunucos que la acompañaban, hubieran tomado su dinero y se habrían ido. Pero hay algo respecto a esto, y es que cuando Dios está revelando a sí mismo y usted realmente está decidido a ver a Cristo, entonces no existe peligro delante de usted, ¿amén? Usted no presta atención a nada. El doctor le dice que va a morir, y usted ni se fija en eso. Cuando usted está presionando, sabe que hay algo encendiendo dentro de su corazón. Es fe en este Dios. Amén. 65. 3 meses de viaje por el desierto del Sahara, y no en un Cadillac con aire acondicionado. No, no. A ella le tomó 3 meses atravesar el desierto del Sahara, quizás viajando durante la noche, leyendo los rollos de pergamino en el oasis durante el día, hasta que ella arribó a su destino. Ahora, no es de extrañarse que Jesús dijera que ella se levantaría en los últimos días y condenaría a esta generación, porque algunos de ellos ni siquiera caminarán para cruzar la calle. Y uno mayor que Salomón está aquí, el mismo Espíritu Santo. ¿Se fijan? No se pregunten el por qué ella se levantará en los últimos días y condenará a la generación. Observen. Ella finalmente llegó a su destino. Ella no vino como muchas personas, como algunas personas vienen a un culto raro. Ella vino, tomó sus camellos, salió al patio, levantó sus tiendas y ella iba a permanecer allí hasta que estuviera convencida. La mayoría de las personas viene, se queda quizás 5 minutos, tal vez 25. Tan pronto como el evangelista o alguien dice algo que es contrario a lo que el credo de ellos dice, entonces ellos se van descortésmente. No es ninguna sorpresa que ella condene a esta generación. Ella vino a quedarse hasta que estuvo convencida. Amén. 67. Yo puedo imaginar el primer servicio aquella mañana. Cuando todas las trompetas sonaron y el pastor Salomón apareció, puede ser que ella haya estado sentada allá detrás. Ella dijo: ahora veré por mí misma. Yo sé lo que se supone que sea Jehová. Pueda que el hombre haga sus afirmaciones, pero yo sabré si eso es así. Así que ella se quedó allí y observó. Y ella veía a todos los que llegaban hasta la plataforma. Ella vio que el discernimiento era perfecto.
Finalmente, digamos que su tarjeta de oración fue llamada, lo que probablemente no fue, pero había llegado su tiempo de venir delante de Salomón. Y la Biblia dice que cuando ella fue y se paró delante de Salomón, entonces Dios permitió que Salomón conociera todos sus secretos. Nada estaba oculto. Entonces, el milagro fue hecho en ella. Luego, ella se volteó hacia la audiencia y dijo, «Todas estas cosas que han oído son la verdad, y esto es aún mayor que lo que yo había escuchado al respecto». ¿Ve? Oh, ella quedó sin aliento, sin poder respirar, porque aquí estaba un hombre que sin conocerla, un extraño, le reveló las cosas que ella quería saber. Amén. 68. Oh, y allí estaba Jesús, quien era más que Salomón. Él fue la plenitud de la deidad corporalmente. Él fue el Hijo de Dios nacido de la Virgen. Él se veló en Jesús. Jehová mismo se manifestó en carne. Y allí estaba Él en plenitud. Y ellos dijeron que no creerían en Él, en el más grande discernimiento. Fíjense, Él era la totalidad de Salomón más David, más todos los otros que estaban en Él. Todos los profetas estaban contenidos en Él, uno mayor que Salomón. Y aún en aquel día, Él dijo, si ustedes hablan palabras en mi contra, le será perdonado, pero cuando el Espíritu Santo venga, eso será aún mayor que esto ahora y mayor la condenación. Y aquí estamos nosotros hoy, viendo a ese mismísimo Dios hacer las mismísimas cosas. Yo creo que ella se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella se arrepintió y creyó el mensaje que Salomón estaba predicando, y creyó en Dios. Ella había visto algo real. 69. Ustedes saben que ese es el problema hoy, que hay gente, mucha gente, que solamente pertenecen a una iglesia, asisten a ella y tienen un credo. Fíjense, ellos han visto tanta falsedad, tantas imágenes y tantos grandes y magníficos edificios. No vayamos nunca a caer en esa clase de petulancia. Fíjense, Dios no habita en grandes edificios. Él habita en su corazón. ¿Se da cuenta? Dios no habita en la educación intelectual. Él está muy lejos de eso. Él habita en la humildad de su corazón. Él habita en su palabra, y su palabra entra en su corazón y habla por sí misma y da testimonio. Él interpreta su propia palabra a través de usted. Amén. Él está tratando de encontrar a alguien a quien pueda usar para mostrar que Él aún es Dios. Amén. Y eso es lo que Él hará, si solamente puede hallar a alguien a través del cual Él pueda hablar. Si Él puede conseguir a otra mujer con un flujo de sangre, Él aún puede hablar la misma cosa. Él aún puede hacer la misma cosa, revelándola, dándola a conocer. Nosotros estamos en la presencia de Dios sin reconocerlo. Párrafo 70. Me recuerda una pequeña historia. Puede que se las haya dicho en alguna oportunidad, yo no sé. Sería de provecho en este momento. Como todos ustedes saben, yo practico la caza mayor y yo estaba en los bosques del norte. Solía subir allá constantemente para cazar y allá tenía un amigo llamado Berkal. Él era un buen cazador, más o menos mitad indio. Nunca había que preocuparse por él, puesto que él nunca se iba a extraviar. Y nosotros éramos realmente amigos, pero ese era el hombre con el corazón más malvado que yo haya visto alguna vez. Él simplemente no tenía corazón en lo absoluto. Él solía dispararle a los cervatillos, esos son los ciervos bebés, solamente para hacerme sentir mal.
Y él decía, oh, ustedes, los predicadores, son unos cobardes. Billy, tú fueras un mejor cazador si no fueras predicador. Tú eres demasiado cobarde. Yo decía, ver, eso no es ser cobarde. Ahora, está bien cazar un cervatillo si la ley lo permite. Abraham dio muerte a un becerro y con él dio de comer a Dios. No se trata del tamaño o el sexo del animal, sino el hecho de ser cruel con él. Y él solamente les disparaba a aquellos cervatillos y se reía y se burlaba, porque yo me sentía mal por eso. Bien, él hacía eso. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo, vamos a concluir este glorioso compañerismo compartiendo la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 71 de este glorioso mensaje titulado La presencia de Dios no reconocida. Este mensaje fue predicado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 18 de junio del año 1964. Al despedirnos, agradecemos a nuestro Padre Celestial por este alimento espiritual de este último tiempo. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido hasta el Señor vivir un día más y conocer, porque cada día que pasa, cada minuto, cada segundo, cada instante, Señor, tú eres el mismo Señor Dios Todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Desde cuando tú viniste de la eternidad, tú iniciaste este programa, Señor, y tú desplegaste hacia abajo y formaste el mundo invisible, y ahí formaste casa celeste, Señor, como ángeles, teofanías, espíritus. Luego formaste este mundo visible para entender lo que es el mundo invisible, y nos encontramos, Señor, aquí en esta hora, Padre, peregrinando. Han pasado 6,000 años, Señor, y tú nos has dado este glorioso mensaje en este último tiempo y has revelado los misterios, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Esa es la razón, es el motivo que nos juntamos, Señor, nos unimos, Señor, para hacer algo por ti, oh Padre, ya que se ha llenado de religiones, denominaciones, sectas, dogmas, Señor, pero no está tu palabra. Entonces, este mensaje llegó para una simiente predestinada, manada pequeña, gente con percepción profética, Señor, que captará esto. El cuerpo de la novia es la que más necesita de sanación, curación, tu palabra, Señor, alimento espiritual. Te pedimos, Señor, una vez más que nos unjas en cada momento, en cada instante, y permite agarrarnos y sostenernos de tu mano poderosa, Padre. Si hay un día más, regresaremos contentos y alegres, porque tu palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor. Muchas gracias, los hermanos y hermanas que también han estado en la cena juntamente. Te decimos gracias, Señor, por este privilegio, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
hombre en el 63, desde Dios a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito blanco donde el sol nunca pegó. Y esa es la expectativa de la novia en el tiempo final. De los confines de la tierra la palabra de cadena. Señor.